¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, amigos y amigas? ¡Muy, pero muy buenas noches! Sean todos y todas ustedes bienvenidos a esta 12ª edición de esto que llamamos el programa de Pala. Y les damos la bienvenida aquí, desde el búnker de Pala, aquí ubicados en Vicente López, como la historia manda, Vicente López y Saavedra, no importa. Acá estamos ubicados para vivir esta 12ª o duodécima edición del programa de Pala, para empezar a analizar un poco de todo lo que sucedió hace poquitas horas, hace menos de un día, sí, hace menos de 24 horas, o recién pasando las 24 horas, de lo que fue la primera derrota de la dupla técnica de Platense. Hablamos de Orsi Gómez, la cuarta derrota para Platense en lo que va de la Copa de la Liga. Una derrota que ya estaremos analizando, pero que roza lo injusto, pero también a veces... No solo, y esto también lo dijo Gómez, es parte del deporte, por eso es tan lindo de lo impredecible que es, pero también viene con un análisis detrás de por qué Platense perdió ayer. No es que perdió porque jugó contra el mejor equipo del torneo, no. Perdió por varios motivos, por varios contextos que tenemos que analizar en esta nueva edición de esto que llamamos el programa de Pala. Por eso primero quiero pasar a presentar a mis colegas, a mis compañeros... De esta noche, primero arranco a mi izquierda el señor Nico Bustos. Nico, querido, muy pero muy buenas noches. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenas, Sebas, a todos los que nos acompañan. Partido injusto para mí. Muchas veces Platense ha sacado puntos en partidos que no ha jugado para nada bien. Siento que ayer fue un caso que hace mucho no pasaba, que Platense mereció más y no se dio. Realmente mereció más. Es lo que hablaba, incluso por momentos me olvidaba que Platense jugó con uno menos. A veces me ponía contento y digo, che, está mal parado. No, nos falta uno. Sí. Y me parece que es rescatable eso. Bueno, un poco lo que decía ahí la dupla, también impredecible, lo lindo de este deporte, pero me parece que fue un resultado injusto. Vamos a estar hablando de si fue estar verde, si qué faltó, si fueron errores infantiles o lo que sea, pero Platense para mí mereció más ayer, sin duda. Está claro que Platense mereció más ayer, y por eso también para analizar todo esto que habla un poco Nico, de lo que también decía la dupla, tenemos a mi mano derecha, el señor Agustín Trepián. ¡Ah, no! ¿Qué cambió que está Agustín? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Trepiano? ¿Dónde está Agustín Trepiano? Se perdió en el camino. Se perdió en el camino. ¿Dónde está Agustín Trepiano? Pasaron cosas, dijo alguien. Pasaron cosas. Hoy lo tenemos a mi mano derecha, a mi viejo querido comentarista. Como siempre lo habré presentado, tantas cabinas, tantas provincias habremos recorrido. El señor Sebastián. Y no cabinas. Y no cabinas. Tantas cabinas y no cabinas. A veces pupitres, o a veces rincones de estadios, incluso tribunas de estadios. Tribunas, tablones. Como en Puerto Madryn, como allí en Puerto Madryn, que no nos querían dejar transmitir por la culpa de los hijos de remil puta de Teixe Pop. Bueno, presentar a mi segundo colega de esta noche, el señor Sebastián Pagano. Seba, querido, muy pero muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ese, para todos los que ya están prendidos a la transmisión. Y siguiendo en sintonía con lo que decía Nico, comparto que el análisis del partido a la larga es que es inmerecido, la derrota es inmerecida, pero como decía también la dupla que dijiste vos, es fútbol. Lo puedes perder en una jugada aislada, porque es casi hasta aislada la jugada. Sí. Si bien son dos errores no forzados, de Platense, el gol que termina siendo la victoria de Godoy Cruz, me parece que Platense no lo merecía. Por momento, como decía, casi sintiendo que eran 11 contra 11, que Platense no estaba con uno menos. Y ahí hay algunas cositas en las que después las vamos a ir analizando también, de que por momento Platense llegaba hasta capaz que con mayor cantidad de jugadores en posición de ataque o con más espacios que con 11 en la cancha. Algo para replantearse también de que se choca Pellegrino con Ronaldo por momentos, en vez de sacarse marcas de encima, terminan juntando marcas y quedan menos espacios, bueno, cosas para ir analizando, pero el balance, y como dijo bien Nico, otras ocasiones merecimos perder o merecimos empatar y lo terminamos ganando, hoy fue al revés, más allá de cualquier análisis de lo arbitral y todo eso, el fútbol y se perdió, una lástima porque Platense hizo un gran esfuerzo, hicieron un gran esfuerzo. Y también lo que me duele es la expulsión de Vázquez, pensando en el partido que viene, ¿no? La importancia del próximo partido para jugar con Tigre, que falte la saga central, la saga titular, ¿viste? Al momento de la expulsión, lo primero que pensé fue, ¿hoy se hace echar? ¿Justo hoy? ¿Que el próximo partido es con Tigre?
Eso fue lo primero que se me vino a la cabeza. Antes de pensar en el partido que estaba jugando, sé que era el de Godoy Cruz, ¿no? Ahora, yo le tengo un cariño, ¿no? A Nacho Vázquez, creo que en general. Qué pelotudo, Nacho, por favor. Qué pelotudo. Es que yo creo que él, o sea, si bien en un primer momento se ve medio resignado, creo que también le pasa eso. Creo que él se da cuenta de que el error. No se da cuenta. ¿Hasta qué punto se da cuenta? Porque él estuvo 5 minutos parado dentro de la cancha diciendo, no, revisala. Y yo, la verdad, que ayer no fui a la cancha por un problema personal y lo vi desde la tele. Ni bien pasó la jugada, no necesité ver la repetición. Está bien, uno desde por ahí en la tele ves la cámara que está ahí, está pegadita en la mitad de la cancha. Está en el medio de la cancha las cámaras de la tele en Platense, entonces es muy clara la vista. Yo cuando dije, lo tiene que echar, y cuando casó con la tarjeta, fue así, dije, está bien echado, y después mostraban la repetición una y otra vez. Y cada vez era más roja. Cada vez era más roja. Era decir, che, va cada vez más a morado y a negro, porque era literalmente cada vez más oscuro el color de la tarjeta. Porque vos ves el choque, y en cierto punto hasta me dio un poco, no sé si decir, de bronca. Está bien, uno desde la tele ve otra cosa, porque ves otro panorama. A mí me pasaba lo mismo cuando por ahí estábamos en las cabinas, que yo decía, che, pero este jugó bien. No, este jugó como el orto. No, pero vos desde la cabina ves otra cosa. Sí, la cancha es distinta. Ves otra cosa, con otro ángulo ves otra cosa, que están en la tribuna, que están mucho más abajo. Ves otra cosa totalmente distinta. Entonces, es parte del análisis de hoy. Fue muy, muy evidente el codazo. Es totalmente indefendible. Totalmente indefendible. No, yo te entiendo que en la cancha uno me pueda decir, che, para mí no fue para roja. Y yo en los grupos de Platense que tenemos, los chicos... Es unánime. No hay discusión. Es clarísima. Es que era roja. No hay discusión. Es que en la cancha, no, yo estaba a la Cosi, por ejemplo, no terminé de verla bien. Claro. Pero estábamos con Josi, la ves dos veces y decís que es roja. No, yo les mandé sí, a ellos, al grupo de los chicos. Digo, tengo dos grupos de amigos de Platense y se los mandé el video porque era alevoso la expulsión. Era hasta incluso me dio bronca cuando se fueron al entretiempo y lo puteaban a Zunino. Después, sí. Después podemos analizar lo que pasó en el segundo tiempo. Pero lo que pasó en el primer tiempo, no había ningún tipo de puteada. Mirá que yo soy antiarbitraje del fútbol argentino, soy el primero para putearlo. Hizo un muy buen primer tiempo el árbitro del encuentro. Un muy buen primer tiempo. Y la expulsión estaba bien. La expulsión estaba perfecta. Es increíble lo verde que estuvo. Y por eso que ya hablábamos un poquito hoy de... ¿Lo perdemos por verde? ¿No lo perdemos por verde? Digo, no, yo creo que lo verde está en ciertas situaciones vamos a analizar. No, yo no creo que sea tan así. A mí me parece para que... Para mí no es por verde. No lo perdés por verde, sí, si querés acentuar verde Vázquez, un jugador con experiencia, claro, más en la saga central, sabiendo pegar, porque, a ver, situación de partido, te está... cagando a codazo, te está cagando a piña, cagando a patada. Estaba caliente el partido. Lo querés ir a buscar, pero sos defensor, tenés más temple, sabés cómo pegar, sabés el momento justo, sabés cuándo pegar, cómo pegar, dónde pegar, para que en todo caso sea una amarilla y no salir a romperle la boca con un codazo que hoy con el VAR, antes del VAR, hace 10 años, no pasaba nada. Es más, si no te ve el árbitro, seguía el árbitro, hemos visto jugadas peores. No, igual el árbitro lo vio. Con el diario El Lunes. Claro, la roja directa. Pero lo ven así, el cuarto árbitro. Vos apelás a que el árbitro no lo vea. Porque justo se dio vuelta para allá y vos se la diste. Pero hoy, el VAR te manda en cana. La pelota estaba ahí. Hoy el VAR te manda en cana. No es manera de pegar. Si se la quería dar a ese jugador, que no me acuerdo ni a quién era. No me acuerdo. Lo esperás en otra jugada, lo medís y se la da distinto. Sí, vos llevas pelota y llevas todo después y más o menos pasa. Aparte de una jugada aislada que particularmente yo no vi algún roce anterior. No. O una pica previa. Claro, o una pica previa donde diga, bueno, lo fue a buscar y se la dio. No lo vi, yo no me di cuenta. Realmente no, porque vos mirás la jugada y cuando está cayendo, saca el codo y lo estira. No es que salta con el codo arriba y cae, claro. No. Cuando está en el aire, que empieza a caer, saca el codo y después lo tira. Entonces, ya una vez cayendo, hace así. Es muy claro que le quiere ir a pegar, que el codo sale de después del movimiento. No, no había mucho margen para... Realmente yo no lo entiendo. El porqué de ese tipo de jugada, de ese tipo de acción. Bien expulsado y, como dije, lamentablemente en la previa de te diría... Por cómo viene la mano, el partido más importante ahora es lo que tenemos en esta Copa de la Liga, sí. Teniendo en cuenta que ya estamos fuera. Claro. Teniendo en cuenta que no, casi nunca estuvimos peleando realmente entrar. Y bueno, este es un partido bisagra para nosotros. Hay que ganar la Tigre, como sea, jugando bien, jugando mal, como sea. Tigre viene de perder, hay que ganar la Tigre. Lo que más da bronca es que
vos decís, bueno, listo, suponete que te mandás esa cagada, listo. Y después Platense juega mal, porque el análisis es muy complejo en esta situación. Arrancás bien, arrancás dormido, arrancás muy mal. Te meten un gol casi al vestuario. Te meten un gol casi al minuto. A los dos minutos te terminan metiendo el gol. Por una jugada de una situación similar a la de la primera jugada. Errores de Sasha Marcic. Errores de Sasha Marcic. Sí, no, hay error en el cierre también, ojo. Hay error en el cierre. Nosotros lo cargamos a Marcic porque casi todas las veces que le llegan, lanzan. Muchas veces hasta con la marca de él encima, deja que lancen, lanza el centro. Pero si vos mirás la jugada, hay dos jugadores que cierran el que cabecea y el receptor de la pelota, el que hace el gol, que es López Muñoz, está sin marca. Está solo, marca. Entra solo, sí. Y ahí hay algo de lo falta un Villalba, un pico ahí. Hay algo de lo que yo veo muy seguido. Pues no salió con cinco defensores. Al estar Pico y Villalba muchas veces juntos, y que Pico se mete muchas veces entre los centrales y se choca con Vázquez, muchas veces Villalba no hace el ejercicio de meterse porque está Pico. Y es lo que pasa a veces. No termino de encontrar del todo esa posición entre Pico y Villalba. Los quiero a los dos en la cancha. Tema del técnico, cómo resolverlo. Pero me parece que por ahí viene una parte del gol. Eso es en la velocidad de la jugada. Pero bueno, Godoy Cruz había puesto bien en ventaja. Arrancó mucho mejor que nosotros. Claro, porque arrancaste dormido. Porque arrancaste claramente dormido. Los 5 minutos fueron lo peorcito de Platense. Incluso contando con 10 casi todo el partido, lo peor del partido de Platense fueron los primeros 5 minutos. Pero eso es lo que da bronca. Sí. Porque Platense se repone del gol de Godoy Cruz. Va, lo empata. Lo empata bastante rápido, porque no es que tal. No lo empataste. Sí. Lo empata rápido, vamos a decir, lo empata rápido. Y después Platense jugó bien. ¿Ves? Acá Gabriel dice: error de Sasha, previa pelota, regalada al medio, del impresentable de Ronaldo. Bueno, Ronaldo, claro. Otro punto bajo, Ronaldo. Eso te iba a decir, Ronaldo. Está muy bajo. Vos hablabas recién de si se chocan con Pellegrino. Hoy Pellegrino. Y lo digo siendo el primero en su momento en haber dicho, che, me parece que a Pellegrino le falta aprender a correr. Hoy Pellegrino es el titular indiscutido, el 9 titular indiscutido de Platense. Hoy Pellegrino se ganó el lugar en base a juego, a lucha. En base a lucha. A goles, que no es poco. A goles. Se le abre el arco. Pero me parece que lo de Ronaldo también no solo está abajo, no termina de encajar en el equipo. Me parece que no termina de encontrar su posición en el equipo, no termina de... Es el momento de un segundo tiempo. Su lugar y no está preciso. Y las pocas jugadas que tiene, casi nunca le puede pegar. Las últimas dos o tres jugadas que tuvo mano a mano de frente al arco, le erró la pelota. ¿Le erró la pelota? Tuvo un pase, creo, Ocampo es el que da el pase en el primer tiempo, que controla larga. Es malo el control. Malo el control. Y ahí tenías el... fue antes del empate incluso. Sí, me parece que sí. Antes del empate. No, una buen cambio. Casi que fue un cambio de frente de Ocampo. Que muy bueno. Controla mal, se le va larga, con la marca encima, sale el arquero. Supongamos que esa es una jugada, situación de partido que no resuelve bien, pero muchas otras, está de frente al arco y para sacar un tiro, le erra, o controla mal en jugadas simples. Esta era en velocidad, con la marca encima. Bueno, pero si vas a hacer todo mal. Dificultad. No, pero si vas a hacer todo mal. Yo entiendo, pero vamos a lo simple, y ahí se nota donde está abajo, donde está. Hasta por momentos tenía falta de confianza, porque hay jugadas en las que podría resolver simple y se complica. Y yo lo veo que es algo que lo que le pasaba a Ocampo hasta hace un partido y medio. Hasta el primer tiempo con Olimpo, te diría. Porque Ocampo, cuando lo pasaron del otro lado, el segundo tiempo con Olimpo, en realidad los últimos 15 del primer tiempo, era por ahí. Ocampo tiene que jugar ahí de ese lado, sin tanta presión en la marca y más jugar con la pelota. Y empezó a rendir un poco más. El otro día también lo demostró con Godoy Cruz. El lateral jugó bien. Por eso, ¿viste? Es un poco que cada uno vaya encontrando su lugar. Le falta un poco de juego, le falta un poco de juego asociado a Platense en realidad, pero con tantos 5 en cancha es difícil por el momento también. Bueno, Campo mismo lo dijo post victoria por penales contra Olimpo. Dijo, nos falta creatividad o nos falta definición en el último tercio del campo de juego. No es solamente o en la mitad de la cancha o en la definición. Nos falta un tercio y el tercio queda muy clara. La respuesta de Ocampo. Está claro que Platense pasa a la mitad de la cancha y le cuesta mucho saber qué hacer con la pelota. Y no es en el último cuarto de la cancha, es en el último tercio. Entonces, ayer Ocampo creo que estuvo un poco más acertado. Es un equipo con poco gol. Y por momentos las situaciones las tenés. Pero con poca situación. Sí, pero por momentos tenés situaciones que son muy claras de gol y no resolvés. Y no las metes. Y siempre te. Sin ir más lejos. Decíamos de Ronaldo. Ronaldo, a lo largo de estas fechas, podría tener uno o dos goles. Que no es poco, porque con uno o dos goles podrías tener tres o cuatro puntos más.
pero resuelve mal en jugadas simples. Simples. Ayer hubo una también de Russo, mano a mano, jugador delantero que lo ponen para eso, y resuelve mal. Y es difícil, porque por momentos las jugadas las generas, pero definís el 80-90% mal. Es muy complicado también ganar esa tranquilidad que vos querés en el último tercio de la cancha, si cuando tenés la jugada clara no la concretás. Claro. Empezás a diluir. 11-31-09-40-34, recibimos audios por WhatsApp, pero habla la gente de Platense y acá, en el chat de YouTube. Acá Fran Uber dice, quisiera saber la opinión del señor Ezequiel Buti sobre lo que hablaba un poco acá Seba, sobre el gran definidor Facundo Russo. ¿Vas a leer solo ese comentario? Acá dice también, Ronaldo entregó mal una bola que generó la primera contra de ellos, el equipo reaccionó, pero la dupla pifió feo con Obando y Urruti. Ok. ¿Ya está? ¿No va a salir más nada? Hay más también. Hay un montón de mensajes. Por eso, basta de Russo. No, basta de Russo. No, en serio, basta de Russo. Lo puse ayer en las redes sociales de Platense, en la de Platense Lo Ancho. Me come los dos huevos lo que piensen. Lo que opinen de lo que yo digo, me chupa bien los dos huevos. Basta, no, basta de Facundo Russo. Todo bien con el Chucky, ¿eh? Es un pibe de la cantera, está todo bien. ¿Quién carajo dice que hay que poner al Chucky Russo? ¿Que tiene buenos entrenamientos? Baldassarra también tenía buenos entrenamientos. Y le pegaban menos que al Chucky Russo. No, le pegaban menos que al Chucky Russo. Baldassarra no podía hacer dos pases. Lo primero que tenés que hacer no, igual es... basta de Russo. No puede sacarse un jugador encima. No puede definir un mano a mano. Yo comparto cerró un 4-1 en la final contra Rosario Central. Yo comparto lo que decís. Basta. Y pienso, y mi hincha interno piensa lo mismo que vos, pero si vamos a tratar de analizarlo de una manera objetiva. Vamos a poner pañales fríos. ¡Joya! No juegues más al fútbol. Juega al vóley. Juega al Tetris. Ahí está, mirá. Ahí está la foto. No la puedo mirá lo que es eso. Eso es el Chucky Russo. Y seguimos insistiendo con Russo. Dejémonos de romper las pelotas, boludo. No, si lo queremos vender, está todo bien, boludo. Pero vendamos un jugador que sea... Estoy tratando de no ser como él. Pero vendamos un jugador vendible. No, dejemos de hinchar las pelotas, boludo. Porque posta que estoy muy enojado, boludo. Terminó el partido de ayer. Para mí el título de hoy, la transmisión de hoy era basta de Russo. ¡Basta de Russo! A mí me parece que... lo que entiendo es lo que sí basta de Russo. Como hemos dicho... Cerró dos ayer, dos cerró. De muchos otros jugadores. Y muchas veces uno le tiene un poco más de paciencia o más cariño porque es de las inferiores, porque es del club. Pero si vos te pones a analizar en frío... Russo, hace un año y medio, se fue a préstamo el Boys, donde prácticamente no jugó, estuvo en el banco. Y los últimos partidos ni siquiera fue convocado. Y cuando vuelve a Platense, lo anuncian como si hubiese sido un refuerzo de un jugador donde no pudo... ¿Cuál es la idea de prestar ese un jugador? Que pueda tener fogoneo, que pueda tener roce. Ruedo, claro, roce. Y que vuelva con un nivel... superior al que se fue. Bueno, Russo volvió con un nivel inferior al que se fue y cada vez que entró, igual, nunca rindió. Sacando, y esto, cada vez que miro esa foto me hace mierda, de verdad me hace mal, me quiero poner a llorar. Pero cada vez que veo eso, me mata porque nosotros le vamos a caer a Russo y yo esa imagen, el día del partido estábamos en la cancha, lo tenía así de frente y digo, ¿qué hizo? Porque se lo puede entender un defensor, le quedó justo un defensor que no sabe encarar, que no sabe resolver, pero él es extremo. En el mano a mano tiene que resolver, y no era mano a mano, era 4-1. Para mí, esa jugada es imperdonable, y lo estoy tratando de decir con todo el respeto posible. No, yo no. Para mí es imperdonable, yo desde ese día le hice la cruz, no lo quiero ver más. Yo no lo quiero ver más porque a mí me mató. Yo miro esa jugada, 4-1, no lo puedo creer. Es que perdiste una final por culpa de Russo. Después de eso, cada vez que entró, Russo nunca resolvió, nunca rindió, y nunca llegó a tener un nivel... sostenible como para decir, bueno, si sigamos insistiendo con Russo, tal vez tapando a estos otros jugadores, como por ejemplo Tucker, que cuando entró mostró algo, pero también necesitamos verlo. Y ayer en los cambios que decía Obando Russo, también estaba Angulo. No sé, yo creo que realmente por no nivel, no entiendo por qué sigue estando en el banco, por qué sigue entrando por nivel, hablando por nivel. Después todo el resto de lo que dijiste vos, a mí me mata, porque es una realidad. No, posta que se dedique a vender repuestos de autos. Pero por nivel sigo sin entender por qué se sigue insistiendo con Russo. Debe ser bueno vendiendo repuestos de autos, si no, no se entiende. Acá me parece que hay como un censo, digamos, que todos piensan que la dupla le robó con los cambios. Acá, acá dicen, juegas contra un equipazo consolidado, rápido, que juega de memoria y no ponen a Gachen en cancha para tener la bola. Y después dice, lo raro es que Pupi ni está convocado, así de malo como es.
pero metieron Novando y Russo. Lo de ayer era épico y la dupla la cagó mal. Bueno, y después lee el comentario de Facu García. Toda la culpa de Palermo, amigo, no lo podés poner en una final. Y sí, claro, pero pará, yo voy a insistir en algo y acá voy a ir al hueso. No, acá voy a ir al hueso. ¿Es la culpa de Palermo? ¿Es la culpa de quien lo volvió a traer de All Boys? ¿Es la culpa de la dupla que lo pone a Russo? ¿Quién carajo pide que lo pongan a Russo? No me rompan los huevos, porque yo sé de por qué lo ponen a Russo. Entonces, dejémonos de hinchar las pelotas. ¿Por qué lo ponen a Russo? Sean sinceros, porque también hay un poco de honestidad del lado platense. No podemos seguir defendiendo para defender o bancando por bancar. Hay un límite, muchachos, hay un límite. Si ayer Platense, oficial, la primera foto que pone de la derrota contra Godoy Cruz es la de Facundo Russo, roza la provocación. Me estás provocando, la concha de tu madre. Estoy pagando una cuota todos los meses para que me ponga. Para que me pongas en la primera foto de una derrota. Ponelo en la última si lo querés fogonear al pibe. Yo creo que ¿quién carajo está pidiendo que Russo juegue de titular? Estando Palermo, estando la dupla, estando el pelotudo de Grassini. Juegue Russo y sea el primero en una foto en una derrota donde perdiste. Por culpa, y lo voy a decir, por culpa de él, perdiste una final por culpa de él. Porque casi, si el pelotudo, no, pero pará, si el pelotudo metía ese gol, que lo podía meter cualquiera de nosotros, yo creo, definir antes o lo que sea, pero pará, esto, después hay un contexto donde vos te cometés errores para que te hagan el gol. Igual, pero capaz que no lo perdías. Hay una gran verdad en lo que vos decís. Pero ¿quién pide que lo pongan a Russo? Nosotros, háganse cargo. En este momento lo estamos matando, le estamos cayendo a un pibe, ¿sí? Y que entra y juega. Pero hay también responsabilidad detrás de eso. Obvio. Es como decís... ¿Quién pide que lo ponga? Que se haga cargo el dirigente que pide que lo ponga. Esto, ¿quién es el que resuelve que después de un año en All Boys de no jugar... Es que sí. Vuelva y sea incorporación... Pero trajiste a Cardoso igual. Era el tercer tren del gol. Trajiste a Cardoso. Pero vos no lo conocías. Y fue para atrás con Tigre. Pero vos no lo conocías. No, vos no conocías a Cardoso hasta que jugó. Claro. A Russo. Ya la habíamos visto antes de que se vaya All Boys. En All Boys no rinde... Igual, distinto es, por ejemplo, Marcich. Marcich vuelve y juega, pero se fue, hizo buena campaña en Talleres de Escalada, hizo buena campaña Estudiante de Río Cuarto, ¿ascendió? Y vuelve a Platense. No ascendió con Talleres. No, pero no, fue el mejor estrella nacional. Sí. Por eso se va, después se va a Estudiante de Río Cuarto, vuelve fogoneado, vuelve después de jugar 100 partidos en Primera División, claro. Entre B Metro y Nacional, pero no importa, es roce de Primera División. Correcto. Se ganó un lugar y jugó. Volvió y jugó. Alternó entre Infante con él. Tiene buenos rendimientos, tiene malos rendimientos, tiene normales, pero viene fogoneado. Por eso hablamos de esto de Russo, que por momentos, como dice él, es hasta provocador. ¿Sabes? Yo entiendo que tal vez del club hay que bancarlo. No. Pero es difícil. Yo, la foto de recién... Es durísima. No la puedo perdonar. No la puedo dejar pasar. A mí me dolió en el alma. Acá Facu dice, veo esa foto y me pasa lo mismo, me dan ganas de llorar. Yo quiero llorar. Me dan ganas de llorar un tiro a alguien, boludo. Esto, joder, muchas veces no quiero hablar del tema porque me pone mal. De verdad me angustia. Me angustia el sentir de que estuvimos ahí tan cerca... Y por errores, como decís vos, tal vez por presiones dirigenciales que tienen que jugar ciertos jugadores... Claro. Resolvimos mal una jugada. Ponés en una final a Russo que no sabe definir una jugada. Acá dicen, ayer el cambio era Angulo Achen, no Russo. Para mí era Angulo. Basta de Russo. La gente habla al 11-3109-4034, el WhatsApp de Platense a lo ancho. ¿En cuánto llega Luqui? No importa. Se le pega, a ver, si se le pega de más o no. Aguante Pelegol. Es que para mí me va un poco de la mano de Seba. Es sentido común. Vos tenés que poner a lo que mejor están. Si un pibe se da un año a préstamo al Boys, no juega, no puede poner el titular en una final. Es tan simple. O sea, el fútbol a veces es simple. Pero está bien, pero yo con Baldassarra pasaba lo mismo. Con Baldassarra te decían, es el mejor. Ahí está el audio. 11-31-09. Muchachos, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, les habla Esteban de Florida, lo sigo siempre, la verdad que son una gran compañía y son un gran descargo, así que en este momento voy a descargar un poquito de la bronca y la calentura que tengo del partido de ayer. Pido enormemente que dejemos de ser verdes, ¿sí? Por favor, Pellegrino, si te agarran, tirate, hermano, como hiciste en el segundo tiempo cuando te agarró una vez Rasmussen, tirate, papu. El primer tiempo te vivieron agarrando y no te tiraste una sola vez, y eran todas para cobrarte, Fau, pero como claro, como no te tirás, no te cobran. Y después... párrafo aparte para el arquero de Platense, que gran figura, tapó dos pelotones, uno en el primer tiempo y uno en el segundo tiempo, pero la cagó cuando se tendría que haber tirado en el piso y hacerse el muerto cuando tapó el segundo mano a mano.
Papito, estábamos con todo el equipo adelante, todo el equipo en retroceso, y vos te levantaste como un resorte, monstruo. Era más, un poquito más de tiempo, un poquito más de viveza, muchachos. Teníamos uno menos y se levantó como un resorte, me quiero matar. Era un partido para quedarse con el puntito y estar tranquilos. Pero bueno, a seguir sumando, que todavía falta y tenemos con qué. Chucky Russo, gracias por todo, papu. La palabra de Esteban desde Florida, proveedor etílico del conductor en el programa pasado, no, el programa anterior, en el anteprograma anterior. Es uno de los responsables de esto, entonces. Hoy estoy siendo, más al aire. Hoy estoy probando un cabernet de raíces argentinas de un gran amigo que le mando un abrazo, el señor Diego Laneve, arroba Latidos Wines, que me llevé el otro día esta belleza. Así que le mando un abrazo enorme también a Dieguito. Pero acá Esteban dice gracias por todo. Gracias por nada. ¿Qué hizo? No, gracias por nada. No, pero sí. Eso es lo que yo estoy diciendo. Gracias por nada. Con todo el mundo. Gracias hay por una nada. También. Pero la culpa de ayer. Tratemos de ser objetivos y no perder la cordura del todo. No, porque juegan 10 más también. Bueno, es por un eso. Equipo. O 9 como en el caso de ayer. La realidad es que la herida de la final es tan grande. Es tan grande porque no... Es reciente. Era una oportunidad única. Y es... Lo que más duele es esto, que desde afuera se siente que juega más por presión dirigencial que por rendimiento. No, te lo digo yo, Ezequiel Buti, socio 1171, estoy al día. Juega por presión dirigencial, Russo. Pero está bien. Déjense de romper las pelotas porque estamos peleando el descenso. Tranquilo, te estoy hablando. No, déjense de romper las pelotas con Russo. Porque lo pusieron en una final y la perdimos porque no fuimos capaces de hacer un gol porque el pelotudo no sabe definir un 4 contra 1 a favor. Está bien. Entonces, está todo bien. Basta de esas presiones dirigenciales. Llegamos a donde estamos por evitar esas cosas. Y cuando pasaban esas cosas, se hacían cosas a cargo para que no pasen. Cuando pasaban esas cosas, se hacían cosas dirigencialmente hablando para que eso no pase. Pasame entonces el tema, yo tampoco me está haciendo... No, pero en serio, boludo. Sí. Seamos realistas. Porque pasó con Baldassarra y ahora está pasando con Russo. En el entrenamiento puede ser lo mejor. Pero si un jugador es un 50% de características futbolísticas y un 50% de la cabeza. Si no tiene cabeza, no puede, ni un 1% de cabeza no puede jugar al fútbol. Russo no tiene cabeza para jugar al fútbol. Puede tener todas las condiciones. Por ahí me agarra a mí, nos agarra a cualquiera de nosotros en un partido. Y nos pega un golpe terrible. Claro. Como hacía Baldassarra. Pero... Se fue a jugar a Grecia, Baldassarra, y no juega. Entonces, basta, está todo bien con vender jugadores. Si quieren vender jugadores, traten bien a las inferiores, porque se fue Pedro Boca, porque se fue el Russo, porque se fueron un montón de las reservas que estaban haciendo bien las cosas. Entonces, si realmente quieren salir a vender jugadores, como salió lo de Marco Pellegrino, porque Marco Pellegrino es una invención de Pedro Boca, y el que me lo discuta, tiramos dos cuchillos arriba de la mesa y nos apuñalamos con un duelo a muerte, porque se lo discuto a muerte. No rompamos las pelotas. Queremos hacer bien las cosas y vender jugadores. Apuntemos a la reserva que no ganó un puto partido desde que está Botinelli. Vamos a calmarnos. No, sí, boludo. Vamos a calmarnos. No, yo no me voy a calmar. No, yo entiendo. Porque siempre vamos con lo mismo. Yo entiendo, tu viejo es una no, realidad. No, pero si vos sabés quién es el representante de Chucky Russo. Está bien. ¿Y qué está haciendo? Te da bronca, boludo. El problema es que ahora nosotros lo estamos matando a Russo. No lo mato a Russo. Mato al dirigente que hace que lo pongan. Lo estamos matando a Russo cuando de estas cosas pasan con muchísimos otros jugadores. Claro. Si vos querés hablar de... presión dirigencial, si querés hablar de algún contacto con algún representante. Es que diga, el dirigente lo digo, que tengo problemas, no hace falta. No hace falta. Lo que estoy sí, siendo bueno. Lo que laburá, sí, laburá para eso. Lo estás que para sí eso. Queda muy en evidencia, me parece que después del partido de ayer, más todo lo que estamos diciendo, debería perder mucho terreno dentro del equipo y dentro de las consideraciones del técnico. Y como decís vos, desde las redes platense deberían ser un poco más cautelosos en manejar este tipo de situaciones. Estas cosas de provocación, porque yo lo sentí como hincha, lo sentí como una provocación. Porque estábamos todos... Recontra recalientes. Abrís Instagram. ¿Entendés? Entonces, lo primero que ves es esto, y yo lo siento como una provocación, porque para nosotros, esto lo que nos pasó con la Copa de la Liga pasada, llegar a jugar la final, fue único, histórico... recontra ilusionado. Yo no conozco Disney, pero fue mi Disney. Fue Disney. Yo tuve en Disney claro, tres semanas. En una montaña rusa. Tuve tres semanas en Disney, ¿me entendés? Una montaña rusa constante. Y que pasen estas cosas es un poco hiriente. Pero bueno, es parte del fútbol también, son cosas que pasan. Para mí la conclusión es que dentro de todo lo que probamos, estaba Angulo en el banco, estaba Marinelli, estaba Goicochea, no entiendo por qué se sigue insistiendo con Russo. Y con esto quiero cerrar porque si no vamos a matar todo el programa. Sí.
Siento que debemos seguir pasando a los temas que tenés todos acá anotados. Sí, está todo anotado, no importa, pero no importa si nos llevamos más tiempo en un tema que en el otro. No hay problema por eso, para eso está el programa. Pero, digo, así estaría bueno decís... escuchar un poco a la gente, igual. Tanto los que están de acuerdo con lo que estamos diciendo como el que no. Estaría bueno si alguien que no está de acuerdo y tenga sus fundamentos, mande un audio, escriba, mande un mensaje que nosotros lo podamos leer. Russo tiene que hacer el click, es un pibe, mirá lo de Peregrino, hizo el click y ahora le aplaudimos. ¿Qué es un control remoto que tiene que hacer un click? No, dale. Y aparte, escúchame, aparte Russo tuvo 1000 chances más que Peregrino. Russo tuvo 1000 chances más y lamentablemente para Russo, tiene esa foto que es durísima. Sí, sí, sí. Sacarse esa foto encima, ¿sabes lo que es? Es llegar a la final de la Copa Libre, de la Copa de la Liga, con Tigre y hacer el gol, ¿me entendés? Bueno, está bien, hacerle gol en una final a una Tigre o al bicho. Para mí, eso es reivindicarse. Ahí de ahí para atrás es imposible. ¿Sabes qué tenía que hacer? Después de eso es imposible. El gato se está comiendo un cable. Tenía que agarrar este año y se apresta a un equipo de la B Nacional, hacer un buen año, volver y reunirse con la gente. Me parece que un año es un tiempo que más o menos puedes asimilar el dolor. Sí, no sé. Capaz que vaya en otro lado, toma más roce. Puede ser. Pero yo recién te digo, ¿no? Le digo al dirigente que es el que está haciendo poner a Chucky Russo, y se lo digo de frente, cara a cara, ojo a ojo, hacete cargo, porque vos sabés de quién estoy hablando. Acá lo saben, porque ya lo dije hoy. Y si no lo voy a hacer público para no quemarlo. ¿Puedo decir algo? Hiciste algo bien. No me hagan responsable por lo que hice. Yo, no sé quién Ezequiel Butio, socio 1171. Si voy al tribunal de honor, no importa, puedo dar explicaciones, no hay ningún problema. No lo llevemos tan. No, pero al mismo dirigente que le estoy diciendo, estás poniendo a Chucky Russo, te puedo llegar a aceptar, che, llegaste a la final el año pasado, después de casi 60 años que Platense no jugó a la final. Ojo, hiciste algo bien, pero lo pusiste a Chucky Russo y perdiste una final por dos motivos. Primero, porque no le dijiste a tus jugadores que tenían que pegar una patada o cogerse a alguien cuando un jugador pasa entre tres jugadores, que es una básica. Hay que poner un incentivo. Es difícil, igual. Es inmanejable. Es difícil, hay pero seguís poniendo a Chucky Russo. Hay situaciones que son inmanejables. ¿Llegaste a una final? Sí, llegaste a una final, pero seguís poniendo a Chucky Russo. ¿Quién discute que tenía que jugar Franco Díaz a la final? No te lo va a discutir nadie. O sea, tenía que Y lamentablemente fue él el que lo deja pasar a la hoguera. Ahora, no, y después para yo le caigo más a Castro. Yo le caigo porque Díaz está de frente. Lo pasa Díaz y está Castro de frente. Pero sin Castro no llegabas. Pijazo en la cara. Sin Castro tampoco estabas en la final. Te guste o no, tampoco estabas en la final. Siempre lo dije. Ahora, la discusión es esta. ¿Qué hizo Russo? ¿Qué le aportó al equipo para llegar y ser titular en la final? ¿Qué aporta? Nada. Entonces, de borde, no se nota mucho. Entonces, esta es la lectura desde el hincha. Pero con Baldassarra pasaba lo mismo. Está bien, con Baldassarra pasaba lo mismo. Era la insistencia de poner a Baldassarra cuando no rendía ni de titular ni de suplente. Tuvo algunos buenos rendimientos, fueron pocos. Para diferencia de Russo, Baldassarra tuvo algunos buenos rendimientos, ha hecho goles, claro, sin ser delantero. De hecho, sí, a ver, Baldassarra hace el gol en la semifinal con Rafaela, el gol que nos da la tranquilidad para pasar. Lindo gol, claro, muy gritado. ¿Me entendés? Gratadísimo. Mucha frialdad para definir. Y era volante, y Russo, que es delantero, y habrá jugado más o menos la misma cantidad de partidos que Baldassarra, está más lejos del gol que Vázquez, que defensor. Pónganse de acuerdo. Es porque muy difícil. Porque una fecha lo ponen en los convocados de delantero y otra cosa, y en otra fecha lo ponen de mediocampista. Pónganse de acuerdo. Es anecdótico. Mira, acá Tallorcito, nuestro amigo, le mandamos un saludo. Dice, Russo tiene cosa de Cristian Amarilla, que para mí Cristian Amarilla es mucho mejor que Russo. Mucho mejor. Cristian Amarilla te sacaba un tipo de encima. Sí, a uno por lo menos. Oye, aparte de eso, físicamente era mucho más que Russo. A Russo le costó mucho también la primera parte. El primer año, y mismo hoy, porque físicamente cada que choca pierde. ¿Cuál es, por ejemplo, supongamos comparando jugadores, ¿no? Shor cuando empezó le costaba un poco en lo físico, le costaba un poco técnicamente, pero tenía tanta velocidad que sobresalía con eso. Correcto. Yo a Russo no le veo ninguna de esas características que vos digas. No. Sobresale. Cada vez que encara pierde, en el mano a mano, es extremo. Y cada vez que en el mano a mano, uno a uno. Pierde técnica. El 95% de las veces pierde. Pero pierde técnicamente, pierde en velocidad. Digo, y no es por caerle solamente a Russo. Lo que no quiero es que sigamos cayéndole a Russo y seguir el programa con este. Acá dice, enfoquen en los Obando, Urruti, Rivero. Bueno, después está eso también, ¿no? Sí, pero está claro. Obando entra para tirar centros, porque en teoría tiene desborde y tiene buena pegada, zurdo, que no abunda mucho, hasta te diría, en el fútbol argentino, jugadores que jueguen por el izquierdo, que hagan ese carril, que lleguen y tiren centro, pero no tiró ningún centro. Cuando tenés un tipo en el área como Pellegrino, que te la puede cabecear, bien o mal, tenés una referencia de a dónde tirar el centro.
Tampoco salió. Entró mal Obando, sí. Resolvió mal, tuvo dos o tres jugadas que resuelve mal. Pierde pelota simple. Tuvo pocas, pero igual tuvo para pocas. Mí... Ayer era un partido difícil igual. Estabas ayer, con uno menos. Sí, pero yo me parece que nos cambio y me parece que está mal la concepción desde el lado de los convocados. Porque si vos ayer convocás a Russo, a Obando, y no convocás a Ferreira, ¿hay algo que no sepamos? Si hay algo que no sepamos, sí, díganlo. Eso iba a preguntar, capaz hubo algo médico que dijeron y yo no me enteré. Creo que no, nadie si no, sé, más no sé qué pasó con Ferreira, realmente no lo sé. ¿Qué pasó con Ferreira? Porque ayer se cambió la Ferreira. Hay cosas que nosotros no las sabemos, el bueno, día a día del trabajo en la fatiga, semana. Capaz, no sé. No lo sabemos. Sí, es analizar sobre lo improbable y no es necesario. Cámbiame de tema, por favor, que me está haciendo mal. No, sí, pero uno se tiene que sentar, se asienta en esto y se toma el tiempo para hacer el análisis por una cuestión de entender. Yo lo que quiero hacer entender es quién pide que lo pongan. Una vez que se entienda eso, es de que va más allá de lo extrafutbolístico, podemos pasar de tema. Hola, milanesa, vino milanesa. Está bien, vos como dirigente... no sé si presionar de milanesa, pero milanesa, mirá. Pedir que se le dé lugar. Dejalo, está haciendo, mirá, apareció justo. Yo estoy hablando justo, por ese propósito, mira. Se quedó. Dejala, mira, querido, ahí que se quedó. Te digo, y quiero cerrar con esto, no está mal de la dirigencia pedir que se pongan a jugadores de las inferiores, a juveniles, porque uno también invierte en eso. Obvio. Y espera una retribución si económica con una venta o si algo. Si quieres invertir en eso, laburar inferiores, sí, como hacía Pedro Boca. Estoy de acuerdo, pero hay un punto, hay un punto de inflexión que fue la final con Central. Para mí eso fue un punto de inflexión después de demostrar que no tenía nivel, por lo menos en este momento, para estar en la primera división de Platense. Se siguió insistiendo y bueno, siguen pasando estas cosas. Tampoco perdimos el partido por Russo. Es no, una realidad. No, podríamos haber metido el 2-1. Podríamos haber metido el 2-1 y cerrar el partido ahí. O lo podríamos haber ganado o lo podríamos haber empatado. Empatado, claro, por eso. Lo perdés por una confusión de cosas. Cerra dos pelotas que son clave de gol. Creo que hay un combo de todas las cosas en donde también uno termina de reventar o de explotar cuando la primera foto que se sube es un poco provocadora, provocativa. Eso es provocadora. Muchas están provocando en redes sociales. No sean pelotudos, por favor. Tampoco es el culpable de la derrota. No, con esto quiero cerrar y tratemos de cambiar el aire. Es un mix. La derrota de ayer es un mix. ¿Lo perdés por verde? Digo, como para hablar de lo que hablábamos. Pero lo que hablamos de perder por verde es una conjunción de cosas, no una sola. Es lo de Russo, lo de Vázquez, poner... Lo de Suso en el doble hierro, en el despeje del gol. Sí. Es un montón de cosas. No creo. El no ingreso de H. No lo veo así. El no ingreso de Angulo. El ingreso de Urruti. El sí de Obando. La titularidad de Rivero. La titularidad de Rivero. Por ahí Iván Gómez no estaba para jugar titular porque recién vuelve de la lesión. No, capaz que le respetase el puesto a un jugador como Rivero que viene rindiendo, que viene jugando. Entonces se recupera Gómez, pero ya venía jugando Rivero, le respetás que viene teniendo un nivel aceptable. No creo que sea por verde. Sí puede ser una situación del partido. A ver, es un doble hierro, como decís vos, claro, entre Suso, hasta Cosani también, que en vez de tirarla para adelante o sacarla fuerte, queda ahí. Entrás dormido. No sé si, no creo que sea por verde, porque hiciste un gran partido con 10. Hiciste un gran partido a uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Con 10 jugadores, por momentos no se notó, no, y hasta te diría más. Por momentos atacaste más que en otros partidos con esos jugadores. Correcto. Hablando un poco de lo verde, también me acordé del primer gol. Que si hay en el centro, creo que a Saborido es el que apoyan. Yo creo que si Saborido se tiraba... Le cobran falta. O sea, no le apoya mucho, pero se ve que las dos manos impulsa un poco. Yo creo que si tiraba la falta. Creo que también es verde en esas cosas. Sí, bueno, pero si lo analizás de esa manera... El gol nuestro le puedes adjudicar de verde a Godoy Cruz. Porque se veía venir que nuestro gol iba a ser de pelota parada, de un córner, de un centro, un lateral, de una jugada medio sucia. Se estaba llegando, parece, amén de que habíamos tenido alguna situación clara también de jugada... Venía por ahí, en una segunda pelota, y lo terminamos haciendo de esa manera. Un rebote, una segunda pelota que la agarra Pellegrino, gol. Yo no creo, no coincido en que haya sido por verde. Ahora, la expulsión de Vázquez hablamos que estaba bien. La no expulsión del jugador que le pegó Campo. Yo lo vi, la primera, yo lo vi en la tele, repito, no pude ir a la cancha, es tema personal, un asunto personal.
La primera, cuando lo veo en la tele, digo, che, nada, para expulsión. Cuando veo la segunda cámara, esto es una roja completamente abismal. Y te repito, hace un par de minutos dije, el arbitraje para mí tuvo un buen arbitraje, principalmente en el primer tiempo. En el segundo creo que también, pero queda opacada con la decisión de no expulsar de Sebastián Zunino. Ahora, ¿cómo es esto? Hay un Zunino en el banco de suplentes, sí, y un Zunino en la cancha. Para mí, sí, la AFA igual tiene igual que actuar. ¿A quién puteaban? Está claro, a Walter, está claro qué es lo que pasó. ¿Quién estaba en el VAR? Y estaba en el VAR. ¿Quién, sí, estaba en el VAR? Joder, remil puta que estaba en el VAR. ¿Quién? Decilo vos. Mastrangelo. Y sí. Si vos, estamos al horno. Si yo Mastrangelo. O sea, cada ¿querés vez que lo diga yo? A Mastrangelo. De aquella vez que le pegaron una patada a Bustos en cancha de Estudiante Casero, estábamos en la B Metro todavía, creo. ¿Vos me escuchaste en lo habían dejado inconsciente y ni siquiera le sacó amarilla y cada vez que nos dirigía nos bombeaba. Yo le dije a Mastrangelo. Cada vez que nos dirige a Mastrangelo o va al VAR, yo ya sé que o empatamos o perdemos. Yo ya le dije a Mastrangelo una vez que se ponga un kiosco. Le dije una vez. Y vos estabas. No te hizo caso, se fue al VAR, boludo. En algo fallaste. No te hizo caso, amigo. Hernán Mastrangelo, un hijo de remil puta que... Yo te repito, ayer para mí no fue un mal arbitraje de Sebastián Zunino. Y yo soy el primero, sí, en putear a los árbitros. Pero la de Ocampo, como decís vos... La de Ocampo es expulsión. Pero pará, se ve en la tele, se ve que Zunino va llegando hacia la jugada. Y dice que es amarilla. Y dice, para mí es amarilla, para mí es amarilla, para mí es amarilla. Sí. El forro hijo de mil puta de Hernán Mastrangelo lo tiene que llamar y decirle, che, analizalo vos. Y fíjate, porque sos vos el que tenés que tomar la decisión. No le tienen que decir, está bien esa amarilla. Lo tienen que llamar y decirle, che, analizalo vos. Porque la expulsión de Vázquez está bien. Porque el arbitraje estuvo bien. Lo mínimo que tendría que haber hecho era eso. Llamarlo para que analice una segunda opinión, una segunda lectura de la jugada. No lo hizo. Sabemos que Mastrangelo, sabíamos que no iba a pasar. Al árbitro se le puede decir de largo. Ahora yo te digo, vos tenés dos, la expulsión de Vázquez... Al lado de la expulsión de Vázquez, para expulsar un jugador de Cruz también tenía que ser medio criminal la patada, y esta no terminaba de ser del todo criminal. Es una llegada tarde, es un exceso desmedido de la fuerza. Sí. Yo cuando veo la primera, que es del lado de las cabinas, digo, che, me parece que esa amarilla está bien. Cuando veo la cámara del otro lado, sí, y veo que va con los dos pies, digo, che, muchacho, esto lo tiene que expulsar. Y ahí es donde el forro hijo de mil puta de Hernán Mastrangelo lo tiene que llamar y decirle a su niño, che, mirá, estás haciendo una buena tarea, no te voy a cagar la vida porque estás laburando bien. ¿Entendés? Entonces, mirala. Te llamo, yo mirala y tomá vos la decisión. Que yo creo que era por lo menos para analizarla. Me parece que de mínima era para revisar la jugada. Es que para mí no era una roja tan clara porque siento que si no toca pelota es roja la caja Japón. Toca la pelota, no se puede cortar el pie instantáneamente. No, pero vos tenés que mirar cómo va. Por eso, por la forma, para mí es anaranjada. Entonces, bueno, al ser anaranjada, andá a verla, fíjate que llega la pelota, pero va feo, va con los dos pies. Sí, sí. Pensalo y fíjate vos. Yo comparto, coincido. Para lo mí tendría que haber llamado y decirle, che, tendría que haberla revisado. Pero tenés más tranche en el VAR. Por eso te dije que lo digas vos, porque si no, yo lo odio a Mastrangelo. Lo puteé cara a cara un día en un 4-2 a favor contra Defensores de Belgrano. Vos estabas. Sí. Lo puteé desde que salió, desde el vestuario hasta que se fue de la cancha. Y hasta me peleé con un policía porque me decía, pará de putear. ¿Y quién carajo sos vos? Le dije al policía. Lo de Mastrangelo, claro, boludo, ¿cómo siempre, vas a decir lo que yo puedo decir? Siempre fue, boludo, muy tendencioso. Siempre cada fue. Vez que nos Mastrangelo dirigió, odia a Platense. Yo creo que sí, igual. Ahora. Es una sensación, pero bueno, es una sensación basada en las estadísticas de cada vez que nos dirigió. Siempre tuvo o muy malas actuaciones, o algún asterisco en el cual se puede discutir. Pero bueno, cosa del fútbol, como te digo, igual. Lo podríamos haber ganado hasta con 10, sin haber echado... Sí, sí. Encontramos más espacio con 10 que con 11 por momento del partido, jugando con los dos extremos abiertos y con un solo 9. Me parece que ahí hay algo para analizar. Porque por el momento Ronaldo no encuentra su lugar, no rinde como extremo, porque Ronaldo cuando se va afuera, que tiene que tener más contacto con la pelota, pierde esa cosa que tiene él de ser rebotero, que es por lo sí, que vinieron claro, los goles. Claro. Cuando en el último trayecto de la Copa de la Liga pasada, la empezó a embocar, fue porque venía jugando de ese 9, medio falso 9, y esta vez termina tirándose a los costados porque Pellegrino es muy referencia de área. Pellegrino sí, sí, no sí. sale de ese eje. Sí. Entonces lo corre. Pero esto es un análisis más táctico en base al rendimiento de Ronaldo. Me parece que ayer hay que empezar a sacar algunas conclusiones de mitad cancha para adelante después de haber visto el equipo parado de esa manera. Y ayer hablamos con los jugadores de Platense porque
Se notó la bronca en general, se le notó a la dupla la bronca, porque a veces el fútbol es tan injusto, y lo dijo en un momento en la conferencia de prensa, que está subida a la cuenta oficial de Platense, no las tengo que andar mostrando ni contando lo que dijeron la dupla técnica de Platense, y mostrarles la bronca, porque lo pueden ver ustedes mismos. Habló Gastón Suso con los micrófonos de Platense a lo ancho, y se notó un poco la bronca, y ya se van a dar cuenta por qué. Vamos con la palabra del capitán de Platense, para Platense a lo ancho. ¿Cómo viste el partido de esta noche contra un rival tan difícil como Godoy Cruz? Creo que ellos empezaron un poco mejor. Se encontraron con un gol rápido, nosotros no le encontramos la vuelta a su funcionamiento en mitad de la cancha, pero después le fuimos agarrando la mano y emparejamos ahí en el marcador y en el juego, y después en el segundo tiempo no se sintió por ahí el hombre de más que ellos tenían, más allá de que en mitad de cancha circulaban la pelota, y bueno, lamentablemente con una jugada desafortunada en el final se llevan mucho premio para lo que fue el partido. ¿Qué sensación te queda con el gol sobre el final? Una calentura bárbara, mucha amargura, se nos escapa un lindo invicto, sí ante un gran rival, pero creo que en esta noche los chicos hicieron un gran partido y nos merecíamos por lo menos el empate. ¿Y cómo se prepara un partido? Hoy estoy muerto, ahora estoy re caliente, no estoy pensando en nada de lo que viene. Bueno, muchas gracias, Gastón. La palabra del capitán de Platense, de Gastón Suso. Se lo notaba en la bronca, se lo notaba, se notaba, ¿no? Un poco el, no sé si decir el desgano para la nota, pero en sí no. Se notaba esa necesidad de decir, dejalo al gato acá, de qué molesto que sos, y el gato no está haciendo nada, hace 20 minutos que está ahí. Hincha pelota que es, boludo. Insoportable, boludo. Che, pido tres de Musa, ¿les parece bien? Acá está Rama, un amigo de Gorosito, le mandamos un saludo a Rama. Dice, Mastrangelo y Reghilfer son los peores lejos. Y ni hablar de Espinosa. Espinosa soberbio. Espinosa es sí, un payaso. Pero Espinosa tiene su manera con todos los equipos. Sí, ya sabés qué personaje. Es universal. La Espinosa es universal. Lo de Mastrangelo es tendencioso porque es complatense. No sé si será con algún otro equipo más, ¿sí? Capaz que tiene también algún que otro equipo en la mira como a nosotros, y actúa de la misma manera, pero con Platense no de ahora, ¿eh? Estoy hablando de fundamentos, como dije, desde que estábamos en la B Metropolitana, y lo repito de vuelta, una vez a Johnny Bustos lo sacaron de la cancha con la cabeza rota y no le puso ni amarilla al jugador Estudiante de Buenos Aires, y ese partido fue un escándalo, junto, creo que engancha a Platense con Atlanta, con Defensor, tuvo varios partidos donde fue no malo, o sea, era ya demasiado evidente que estaba muy en contra de Platense, pero bueno, eso, cosa del pasado, estamos en otra situación. Que se muera más tranquilo. Acá Esteban deja al pie una pregunta muy buena y dice, muchachos, ¿a quién se imaginan en el lugar de básquetbol de sus Tigres? Creo que la rápida es Pico. Pico. Sí, me parece. Pico, porque si no, ya están pedidas las pizzas, muchachos. Pico, yo creo que, aparte por cómo venía jugando, por cómo se puede acoplar. Y pasa que Piñani no viene jugando. Eso es lo que pensaste. ¿Dónde está Piñani? No, es que no viene jugando. Y yo creo no que. ¿Hace cuánto tiene minutos oficiales Piñani? Este año por lo menos no. Y el año pasado fueron pocos. Fueron pocos los minutos que tuvo Piñani. O sea, este año seguro, ya estamos en abril. Lo vas a poner contra. ¿Lo vas a poner? ¿Jugó contra Boca la primera fecha? Sí, la primera fecha jugó contra Boca. No, el año pasado. El anterior. Claro, el año pasado. Este año estuvo a punto de irse. No, o fue el año pasado, estuvo a punto de irse a Central Córdoba de Santiago. Este año creo que fue. Este año me parece. Es una lástima porque, pero bueno, está muy tapado. La realidad es que tenés un jugador como Vázquez con rendimientos muy altos. Te aseguro que este año no jugó. Salomón no, tiene que jugar Pico y dejarse de joder con la línea de 5. Yo creo que es difícil porque yo de mi equipo a Pico y a Villalba no los quiero sacar. Pero es una buena oportunidad para probar con un solo 5. Con un solo 5 de contención, de ¿no? Contención, un 5 tapón, un 5 que haga los relevos, un 5 como Villalba, que tiene unas características muy, muy similares a las de Pico. Y quedó en evidencia en el partido con Olimpo. Cuando Villalba tuvo que salir un poquito más adelante porque Olimpo no atacaba, cada vez que tuvo que resolver de mitad de cancha para adelante o en posición de ataque, no toma buenas decisiones porque no es su lugar natural. Ahora, ¿influyó? Yo te voy a preguntar, ¿no? Ayer, cambiar un poco de tema, ¿no? ¿Influyó un poco el arbitraje ayer? O sea, sacando lo que decíamos recién, de que Zunino no va al VAR porque no lo llama el hijo de Ramil Puta de Mastrangelo,
Para ver lo que era para mí una roja muy clara para el jugador de Godoy Cruz. Yo no le caigo al árbitro. Justo el partido de ayer, al que menos hay que caerle. Porque aparte la jugada esta que estamos hablando, ¿no? Que le pegan a Campo, es a los 25 minutos, 27 minutos del segundo tiempo. O sea, sí, digo, Platense hizo un buen papel. No vamos a caer en... Es un poco injusto igual que digas que perdimos porque Russo erró mano a mano y no porque a ellos no le echaron un jugador. Si vas a usar la misma vara, entonces también perdimos culpa del arbitraje. Pero el arbitraje no te inclinó en todas las chiquitas. No, el arbitraje estuvo bien, no te inclinó en las chiquitas, boludo. Vos forzaste al arbitraje. Pero ayer se le puteó mucho al arbitraje por chiquitas que eran para el... A ver, lo de Vázquez es culpa de Vázquez y no del arbitraje. Sí, la roja es muy clara. Sí, sí, es muy clara. Lo de Vázquez no hay discusión. Y la roja que le tenía que haber puesto a Pierre Barrios en la jugada de Ocampo. Claro. En la velocidad de la jugada, hasta en la velocidad de la jugada, al principio decís, bueno, es amarilla. Si vuelve a ver más lenta, es cosa del VAR, no del árbitro. O sea, vos tenés una persona que está atrás de una computadora, en un monitor, mirando la jugada en cámara lenta, que puede llamar al árbitro y decirle, por eso yo no le caigo tanto al arbitraje. Sí, tampoco sabés si no lo llamaron y él dijo, no, yo la vi clara, fue amarilla. ¿Sabes? No, sí, lo vimos en la tele, Emi. Se veía en la tele que le estaban hablando y él decía claramente al micrófono, se lo ve en la cámara, para mí es amarilla. Por eso, justamente, lo llamaron y él dijo, no, para mí es amarilla. Después él decía, se escuchaba que le hablaban porque se le acercan los jugadores platense. Sergio Gómez lo mira y le dice, che, eso es roja, se lo ve eso en la cámara. Y él se escucha hablando con Hernán Mastrangelo y después se tapa la boca y no se llega a leer en sus labios lo que dice. Pero lo primero que dijo es, para mí es amarilla. Pero vos mirá en otra cámara y es roja. Ahora, ¿eso condicionó el arbitraje de Zunino? No. Para mí el que condiciona el partido, no sé si el partido, pero sí esa jugada en particular, es el VAR. Por eso para mí ayer el partido no estuvo condicionado por el árbitro. Porque vos me decís que cuando el árbitro te condiciona un partido es cuando te cobra todas las chiquitas. Si vos tenés un jugador, como vos decís recién, que caigámosle o no al arbitraje y le cargamos o no a Russo, Russo es un pelotudo que ya cerró varios mano a mano, ayer cerró varias jugadas, hay un dirigente que quiere que se lo ponga por otro tipo de intereses y yo me hago cargo de lo que digo, entonces por eso caigo en el tema, para que ese dirigente se haga cargo, que ha hecho cosas buenas, pero si hizo cosas malas, como insistir con un jugador que no puede parar una pelota, que no puede definir un mano a mano, porque no tiene goles en Platense, hay que hacerse cargo. Todos nos tenemos que hacer cargo, yo me hago cargo de lo que digo y el que lo reciba, ¿cómo es que se dice el dicho? Que se ponga el sayo, el que le quepa, algo así. Ese que se pesa. Bueno, está perfecto. Que se lo ponga y que deje de romper las pelotas. Entonces, se tienen que poner varios acá el sombrerito, el sayo, como dice el dicho. Se tiene que poner la AFA en designar un tipo como Mastrangelo, porque Zunino ayer para mí dirigió bien y él lo que ve y desde su cámara visual, por decirlo de alguna manera, cuando uno ve lo que mira el árbitro, para mí no está mal que lo amoneste el jugador de Godoy Cruz. Para mí está mal que el pelotudo de Mastrangelo no lo llame a mirar la jugada. Sí, es que ahí tenés un análisis muy partido también, porque si vos analizas el partido cuando era 11 contra 11, los primeros 15 minutos te comiste un baile. Podría ser perdido 2-0 tranquilamente. ¿Dos? Y cuando te expulsan un jugador, hiciste el mejor partido. No creo que haya influido. Creo que fueron los mejores minutos de la dupla. Sí, me parece que no, esta vez el árbitro no tiene nada que ver. Para mí no. Es más, te diría que ni siquiera el equipo tiene nada que ver al perder el partido, ¿me entiendes? Hiciste todo lo que tenías que hacer, hiciste todo lo que estuvo a tu alcance. Y por una jugada aislada, al final, porque ni siquiera es que te agarran mal parado, que porque lo quisiste ir a buscar, claro, te regalaste atrás. Entonces fue una jugada aislada, un centro, llovió, pasó, no la pudiste rechazar, gol de ellos. Tenía que ser un poco de mala suerte. Hay un yerro, y esto es lo que decías vos, que Suso no quiere hablar. Suso se va caliente con él, porque sí, la jugada del gol la sí quiere sacar de cabeza, la peina, la deja atrás, y después cuando la quiere rechazar, Cosani, se la saca Cosani. Entonces hay como un doble yerro. Pero no es y una me parece leche, que, es no, un no, error, digo, es un error de fútbol. Es un error de una situación de juego. Claro. Y me parece que ahí está la calentura de Suso cuando dice, mejor no quiero hablar, porque está caliente con él. Creo yo, está caliente con él, porque son esas jugadas que lamentablemente, está bien, saltó, no la pudo sacar, la quiso rechazar, no pudo, situación de juego. Pero acá dicen, claro, el tema es que no tenemos pues ofensivo, y si los cambios ofensivos son Russo, Obando y Urruti, estamos fritos, dicen. Y el siguiente dice algo de lo que hablamos recién. Podemos analizar lo dormido que sale siempre Platense, si no le hacen un gol antes de los 15, tiene uno o dos mano a mano en contra. Me gusta el comentario que sigue, ¿eh? Dice, arriba es Marco y Angulo. Marco Pellegrino, entiendo, sí. Sí, sí, sí. Llegando por el medio campo y Achen.
¿Puedo decir algo? ¿Estás para...? No me convence Angulo. No, pero 40, 20, 30 minutos. Ahora, yo lo vi... Digo, ¿y Goicochea? ¿Dónde está Goicochea, boludo? No es la crema depilatoria, ¿no? ¿Dónde está Goicochea, boludo? No sé... Tampoco sé. Sería bueno poder verlo. El otro también que... ¿Qué es un negociado, Goicochea? No, no. Ah, bueno. El otro que también cada vez que entró no me gustó como rindió fue Marinelli. Que no fue ni al banco el otro día. No fue ni al banco el otro día, está bien. Entonces... Se está chica, pero bueno, yo creo que es una desgracia. El segundo gol de Godoy Cruz es una desgracia en un partido. Son situaciones de juego, sí, es difícil. Sí, es difícil. Ellos no generaron el gol porque fue una pelota pasada, ni vos te descuidaste, fue un error, fue una situación de juego que sale mal. Ni siquiera es una desatención que no marcan una línea de pase, que no claro, marcan no es una diagonal. Fue un centro, una pelota, llovió, no se pudo rechazar. Dos errores de Suso que tampoco te voy a decir, bueno, vamos a matar a Suso, no, gol. No. Como no, decíamos, ¿no? A veces pasa. Si el mano a mano que hacía Russo antes, capaz que se llevaba el partido y terminaba 2-1, o lo empataba. O lo empataba 2-2, y bueno. Es fútbol y no lo puedes saber. Y bueno, entonces también hay, por eso digo, hay que caer sobre eso. Bueno, pero hay una doble vara. Cuando uno se equivoca una vez, perdemos por su culpa, y cuando el otro se equivoca, ahí bueno, no, perdón. Está bien, pero el pibito se equivocó en un 4-1 en la final. Se equivocó en un 4-1 en la final y le dio la pelota al defensor, ¿eh? Estamos hablando del partido. Yo te voy a dar un fundamento. Vos estás hablando de un jugador que te hizo ascender. Una categoría, dos, porque jugó para Estudiantes de la otra y nada. Hizo ascender una categoría. Para atrás. Ascender, y suma muchos rendimientos buenos en Platense, muchísimos rendimientos buenos. Es un líder de un equipo, es un líder de un grupo porque se le nota. Entonces, cuando tiene este tipo de situaciones, no le puedes caer porque todo lo que te digo es mucho más que un error de un partido. Ahora, cuando vos jugás poco y son los errores mucho más que la virtud que tenés. Y es más fácil que te caigamos. Sí, o sea, yo te banco y obviamente no estoy diciendo que se vaya a Suso, porque a Suso lo quiero siempre, es el capitán. Y yo a Suso lo quiero siempre. Bueno, pero puede tener la culpa en un partido y haber perdido un partido por culpa de Suso. Es que estamos diciendo eso. Estamos diciendo que tuvo dos yerros en una jugada y que de ahí vino el gol. Claro. Pero no por eso lo vamos a matar. Porque nos dio muchísimo más que un error. Pero si Russo hace todo mal, sí lo vamos a sacar. Y Suso se ganó su lugar. Porque a Suso, cuando empezó el campeonato... Grassini lo sacó del equipo. Porque, sacó al capitán. Pero porque sacó se iba a ir. Grassini sacó al capitán del equipo. Pero no estaba mal porque se iba a ir. Que venía, iba a ir. No me interesa a mí. Pero vos, ir, no podés sacar al capitán del equipo. Hasta el día que se va lo tenés que hacer jugar. Y bueno. Hasta el día que se va lo tenés que hacer jugar. Y Suso se la bancó, no dijo nada, se sentó en el banco y a fuerza de rendimiento terminó entrando. Y siendo capitán. Y me parece bueno eso también para retomar un poco. El tema de quién puede jugar a central ante la baja de Vázquez. Preguntaban por Salomón. Piñani jugó el último partido en marzo del año pasado. Oh. Más de un año y entró 15 minutos en el empate 1-1 con Central Córdoba, que es el gol de Suso de cabeza. Ese día. O sea, más de un año. 15 minutos oficiales. No, yo creo, que la lógica es Pico por todos lados. Sí. Creo yo, ¿eh? Ahora, pero eso también te trae. Vos, Pico, lo trajiste como mediocampista. Entonces, ¿qué tan bueno fue el mercado de pase de Platense? Porque acá tenemos a Agustín Quiroga, que vino como promesa independiente. Es zurdo. Oscar Salomón es el derecho. Voy a hacer un paréntesis con Quiroga. Grassini, la concha de tu madre. Quiroga vino como central, pero con posibilidad también de ser lateral. Stopper por izquierda, lateral. Sí, sí. Y yo creo que Marcic ha tenido muy buenos rendimientos, rendimientos normales y flojos. Últimamente viene bastante bajo de nivel y si no tuvo una oportunidad Quiroga con este rendimiento que tiene por momentos Marcic, es difícil mirarlo como titular o mirarlo como primera opción de cambio. Hasta en su momento se vio a Lozano jugar de tres. En la fase final sorprendió con Lozano jugando de tres y creo que fue hasta ese momento fue lo mejor de Lozano. Es que Lozano jugó... en la final... Tuviste dos puntos altos que fueron los laterales. Sí, porque sí. Morgantini se lo morfó. Era un fenómeno, se lo metió en un bolsillo, no pasó nunca, pero no lo pasó ni una vez en todo el partido. Pero bueno, sigamos con el tema de los refuerzos. Quiroga ni siquiera, creo que fue convocado dos veces. Con el diario El Viernes, cuando empezamos a traer los refuerzos, el comentario todos, o por lo menos unánime, che, estamos haciendo un buen mercado de pases.
Hasta el mejor mercado de pases que estábamos en primera, sí. Si me preguntabas a mí, era el mejor mercado de pases que habíamos. Para mí faltaron dos jugadores para patear el tablero. Un lateral por izquierda y... Un buen lateral por izquierda, porque hoy Saya para mí no está haciendo. No tiene competencia, pero yo creo que también parte... Le pasaba a Infante lo mismo. Bueno, Infante por momento le pasaba lo mismo. Porque cuando estaba Infante, Saya no quería jugar de lateral. Ahora Saya quiso volver a jugar de lateral. Y cambió un poquito la historia. Pero igual así no le da, boludo. No, yo no creo que no le dé. Yo creo que le falta competencia. Yo creo que es un tema de nivelarse y de competir. Porque por momentos se lo ve hasta cómodo y relajado. Eso te iba a decir. Porque no hay un cambio natural y porque evidentemente Quiroga no está para jugar. Porque si no ya lo hubiesen probado un partido. Sí. Lo pones en la cancha y decís, bueno, a ver, demostrame. Viniste, demostrame que querés jugar. Por algo Saborido es titular. Saborido, Grassini, en la segunda fecha lo mata. Y para mí hoy Saborido es uno de los puntos más altos del equipo en las últimas fechas. Para mí es el mejor jugador de Platense en las últimas tres. No sé si es el mejor jugador. Pero es uno de los puntos más altos de Platense, el mejor jugador es Saborido. Y ha crecido exponencialmente desde el primer partido. Eso estamos hoy. De acuerdo, sí. Para mí es el mejor jugador de Platense. Volviendo al tema de las incorporaciones, ahí tienes algo del lateral izquierdo con Quiroga y... Pero, ¿qué más tenemos? ¿Qué otros jugadores cierran el mercado de pases? No, por izquierda no tenemos más. Sigamos con otros. Para nombrar que Bautista Barros Esqueloto no entró. Venía entrando 5 partidos seguidos, no entró. Es verdad. Destacar. Es verdad. Sí, préstamo hasta diciembre. Yo, el partido con Olimpo no me gustó cómo jugó. Mediocampo, ¿qué más? Contame. Mediocampo, que bueno, Iván Gómez, Carlos Villalo, que para mí no tenía que salir el otro día. Yo creo que con el diario, como decíamos, repetimos, a mí me decías Villalba Gómez de vuelta y ya, tráemelo ya. Insisto, lo banco a los dos. Me parece que Villalba está riñendo y Gómez tiene mucho altibajo. Sí. Mismo dentro de un partido, tiene mucho altibajo, a veces tiene mucho error forzado. Hay un choque con Pico. Creo que tampoco se le terminó de encontrar el lugar a esa mitad de la cancha. Me parece que, obviamente, Grassini... no lo encontró nunca y a la dupla encontró una solidez que le está costando soltar y soltar un poco a la mitad de la cancha, y ahí entra ese funcionamiento en el que tiene que tener a Villalba, Pico, Gómez, Rivero. Son 4 número 5. Está bien, Rivero es un poco más de juego, pero siguen siendo 4 número 5. Montenegro jugó de lateral el partido que se rompe en Lanús, que se rompe Lozano y Rius, jugó de lateral Montenegro, es verdad. Bueno, pero improvisadísimo estaba Brasil. Valdivia con Defensa y Justicia lo mató, porque Valdivia no es lateral. Es más, tiene menos marca que Marcic. Entonces... No hay competencia, pero bueno, no hay competencia. Ahí hay errores también de Tengo que hasta vos le... Valdivia es un pie del club. Lo matas, le pones esa obligación de poner un partido así. Creo que el último que había hecho algo parecido fue Rondina con Ortiz, cuando lo puso Ortiz de 3. Ustedes son muy chicos, no se acuerdan. Sí, de 3, sí. Ustedes, soy un viejo. Sí, vamos a la cabina, boludo. Lo matás, pero bueno... Pará, seguimos con el mercado de pases. Villalba y Gómez los sigo bancando igual. Yo sigo diciendo que son buenos. Pero no son los mismos, ya no es lo que tal era, vez no están... Yo creo que Gómez ya no es lo que era. Acá Esteban dice, dale, sé que eso es un exagerado, juega bien, pero qué exagerado, creo que por Saborido. ¿Por Saborido? Para mí es la figura de Platense en los últimos 3 partidos. Acá Darío dice, no lee ningún mensaje, si leemos los mensajes, Darío, por favor. Por WhatsApp, si no, lo puedes escribir Darío también. Pará, pero yo no vi un mensaje de Darío. Si estoy viendo acá el chat, pará. Le doy un mensaje de Darío por acá. Darío, 11-3109-4034. Hoy recibimos pocos audios al WhatsApp. Pónganse pillo, muchachos. Manden audio, vamos. Manden audio. Queremos audio de la gente. Si van a putear y mandar a la concha de su madre a alguien, no pasa nada, lo vamos a pasar al aire. Queremos opinión, no solo futbolísticamente, sino del personaje que tenemos acá hablando, a ver, de... Me estoy terminando el vino, son las 22 y 10. No, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte. Mañana tengo que ir a laburar todo. Seguimos con el mercado de pases. Volantes. Sí. Gómez, Villalba. Ajito Juárez, Fernando Juárez. Sí. Que bueno, ahora... Poca participación. Poca participación en los 9 partidos. Ayer apenas. Bueno, pero Juárez es otra... Creo que hay un punto de inflexión con Juárez después del partido con Defensa y Justicia. Cuando entra bien... Tiene técnica con la pelota, juega bien, pero ese partido lo mató. Estuvo perdido, sí. Pierde la pelota del segundo gol, creo que muy clara. Me parece que también hay algo de Grassini, que hay jugadores que un poco los liquidó. Y sí. Y yo creo que es difícil, por eso para mí, ya está viniendo la pizza, les aviso, muchachos, por si tocan el timbre. ¿Puedo hacer un paréntesis más?
Y esto es algo personal. Dale. Un saludo para mi hija Lolita, que está prendida ahí en la transmisión, está mirando, para Luchito también. Ah, Loli sola no. Luchito, no, Loli, Lucho y Ludmi también. Pero Ludmi ya está grande, ¿no? Nah, no, ya está grande, no le mandamos saludos. Ya está grande, ya está la show. Saludo para ellos. No. A Ludmi no le mando un saludo. No, a Ludmi no se lo merece. A Loli, a Lucho sí. Aprovecho, mando saludos yo también. Saludo a Agustín Trepiana, cumplió el 31 de marzo. Feliz cumpleaños para Agustín. Y hoy está acá, no está acá porque básicamente se la pegó y bueno. No está acá, pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas. Algunos temitas, por eso lo estoy cubriendo. Me mandó un mensaje por privado y me dijo: ¿puedes ir? ¿Qué te pasó? Feliz cumpleaños. ¿Qué te pasó? Saludos a Micho Tit. No, mentira. Dale, sí. Montenegro, que vino a préstamo de Newell's, que ahora perdió terreno un poco Montenegro. No, fue, el otro no estaba convocado, ¿no? Montenegro. Estaba convocado. Estaba convocado. No, pero está lastimado, ¿no? No, pero está lastimado Montenegro todavía. Va a pasar la 43. A ver si alguien nos ayuda para ver si está en recuperación o ya está. Poner una curita. Javi Iván Gómez, que ya apareció en la nota. Ahora, Agito Juárez también tuvo. Agito Juárez se recuperó, pero no. Es increíble cómo algunos jugadores que con Grassini eran casi titulares o jugaban sí o sí, hoy prácticamente no van ni al banco o juegan muy poco. ¿Me pones el audio? ¿El audio? Poneme el audio. Dale, papi, estás laburando para eso, papi. Vinimos a tu casa para eso, dale, ponete a laburar, boludo. Dale, poneme el audio, interrumpime. Aguante, Pelegol y Grassini, la concha de tu madre. Grassini, la concha de tu madre. Los atacantes de Platense, y acá quiero entrar, dale. Obando. Sí. Poco listo. Y nada. No puede jugar al fútbol, no. Ese pibe. Igual Obando. No puede jugar al fútbol. No, Obando. Obando es más una promesa o el casi va a explotar, porque en Tigre anda también a prometer a la Virgen, anda a prometer. Obando, anda a prometer a la Virgen. Analizarlo futbolísticamente. La concha de su madre. Viene de jugar en Tigre muy poco también. Inútil. Entonces era una incorporación que sumaba para la competencia interna, pero que no esperaba, o particularmente yo, no esperaba mucho, ni esperaba que juegue tampoco mucho. Está llegando la ¿qué pizza? Sigue, Nico? Después viene a Gabriel Achen, que para mí es uno de los mayores aciertos. El mejor. Para mí... Es el jugador de jerarquía que tenemos. El que más sabe de fútbol. Tal vez físicamente no está para los 90 minutos, porque es un equipo que a Platense no le gusta tener mucho la pelota, entonces un jugador que le gusta tener la pelota en un equipo donde no la tiene mucho, corre de más. No sirve. Pero para mí es el jugador de jerarquía. Si a mí me pregunta quién es el mejor jugador que tenés, para mí es Achen. Y creo que es el jugador con mejor pie, de estar ahí con Villalba, abajo de Iván Gómez. Es el único jugador que resuelve jugadas como otro jugador de Platense no las resolvería. Es el único que tiene un segundo de más en la casa... Sin contar la técnica individual que tiene, que... Hay una jugada en el partido pasado del local. ¿Cuál? Con Olimpo, que entra con pelota en velocidad, la controla a 200 kilómetros por hora. Entre tres jugadores, la controla, la deja cortita y patea que se va así del arco. Sí. Esa jugada, otro jugador de Platense, es muy difícil que la haga. Para mí es un jugador... Ahora repito, vos tenés que tener un equipo que... Le gusta tener la pelota para que él corra con la pelota y no corra marcando. No, y ahí lo matás. El tema es ahí, digo, por ahí no te gusta tener la pelota, pero sí te gusta. Está por llegar la pizza, les aviso, muchachos, porque va a sonar el timbre. Sí. Por ahí no te gusta tener la pelota, pero tenés que saber acompañarlo. Lo dice la dupla. Sí. La dupla lo dice. Hay que saber ver las virtudes y los defectos del plantel. No tiene tanta marca. Hoy, Platense es un equipo muy parecido... al de Palermo. Es un equipo que tiene sacrificio y que no te regala nada. Claro. Que no te regala. Que no le sobra nada. Y que no te... Cada equipo que viene a jugar con Platense, si le gana, le sale carísima. Está la pila todo, Porque no regala nada. Ahí está. Ahí vuelve con la comida. Pero bueno, ¿quién sigue? Porque tenemos más. Sigue Marinelli. Poquito también. Ayer no estuvo convocado, me parece. A mí no estuvo convocado, no me gusta. Poco y nada. Yo lo poco que lo vi, ahora. Volvamos así. En teoría venía de tener una temporada aceptable en Sarmiento, entonces voy a decir un jugador que viene de tener rodaje. En primera. Pero viene de tener rodaje. ¿Cuántos jugadores? A ver, si vas por eso, a Vázquez lo trajiste del Nacional B, de un equipo que no había llegado casi ni a pelear el Rocío. Podés traer jugadores como el 10 de San Telmo, boludo. Sí, bueno, podés traer jugadores buenos del Nacional. Pues yo prefiero a Marinelli de Caruso. Así sin conocerlo. Sí, yo por eso te digo. Sí, hablando con el diario del viernes, como decíamos, basta a priori estábamos haciendo un buen mercado de pases. Después viene, ya lo último, Angulo. El triplete. Angulo, Urruti y Goicochea. Los últimos tres. Goicochea, que no le conocemos la cara todavía, más o menos. No. Angulo, yo. ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que Angulo no me terminó de cerrar con Olimpo? Porque fue más firulete. Que lo que realmente resolvió. Pero tuvo un buen remate afuera del área. Sí, pero después contra un equipo que físicamente era menos y cada vez que iba a la pelota dividía, saltaba.
colombiano. No, está bien, pero sí, más allá de Platense eso. Platense tiene un temita con los colombianos. Andrade. No sé. Sí, no, pero no estaba a la altura. Lo de Andrade sí, lo de Andrade sí fue amigo, raro. Mi gran amigo Giancarlo Colorado, que no Colorado fue. Colorado también. Que no fue convocado. Sí, Giancarlo Colorado. Dicen que se fue de joda por ahí por Colombia. En la victoria del Bucaramanga 3-1. Bucaramanga que se ubica en lo alto, en lo más alto de la liga colombiana. Colorado no fue convocado. Giancarlo Colorado no ha sido convocado. El partido pasado también entró en el segundo tiempo. Buen en el minuto, dato. Minuto 71. Le seguimos. O quien les habla, le sigue la carrera a Giancarlo Colorado. Sinisterra también hablan por ahí, ¿no? Sí, Sinisterra. Acá también dicen, acá. H necesita un lugar. Va, necesita jugar con otro 10, así se puede esconder un poco, si no todas las pelotas se la dan. Bueno, ¿Hachen y Ocampo o Hachen y no Ocampo? Claro, digo, es que, ¿cómo es esto? ¿Cómo? Es difícil, por esto es lo que decíamos, tenés que cambiar el sistema y la forma de juego. Sí, vos sí. Para jugar a eso, tenés que ser un equipo que tenga más tenencia de pelota y después encontrar un equilibrio también en la parte defensiva. Ya nos pasó también con Grassini, a ver, lo de Grassini también por el momento era asesinarse, porque eran todos jugadores, o por el momento todos jugadores de buen pie, poco marcaban, poco sí, tenían poco una vuelta rápida y cada vez que nos agarraban de contraataque estábamos mal parados y perdíamos pelotas muy simples en ataque que terminaban siendo contra. Entonces vos tenés que, si tenés la pelota tenés que resolver bien. No podés perder la pelota y quedar mal parado. No, esas dos cosas es gol del otro equipo. Claro. Y así nos pasó con Grassini. Es difícil, porque uno quiere, yo hoy veo un equipo que tal vez no juega lindo, pero juega bien. Es un equipo ordenado que juega bien. Es un equipo ordenado, sí. Que juega bien. Tiene sus momentitos. Tiene sus momentos. Que juegue lindo es otra cosa, ¿eh? Sí, sí. No es lindo. Tenemos más notas. Sí, pará, decime. Habla la gente. Acá dicen Ocampo, Villalba, Iván y Hachen. Es lo que decían del doble 10. Ocampo y Hachen. Ocampo, Villalba. Pero tenés que sacar a Ronaldo, claro. Y jugar con solo Pellegrino de 9. Punta, ¿y tenés que sacar a Pico? No. No, puede jugar 5-4-1. No, sí, 4-1-3. Sí, 4-3-1. Claro, en realidad sería un 4-2. Porque vos tenés los dos ejes de la cancha, serían Pico y Villalba. Mientras le mando un abrazo enorme por su cumpleaños a Luis Cardey, chofer de la línea 59 que nos está escuchando mientras maneja, por supuesto. Saludos para él. Saludos para Luis, abrazo grande para él. Escuchamos porque la gente de Platense habla al 11-31-09-40-34. Sí, muchachos, David Luis. Para mí el partido lo perdió la dupla esta vez. Si vos tenés de delantero Russo y en un momento y Urruti, estás jugando con dos delanteros, con 10 hombres, el cambio que faltando 5 minutos no podés poner Obando, que no juega nunca y está un desastre, por eso no lo pone Platense nunca, no lo pone Tigre nunca, Boca hace 3 años que lo da a pasear por todos lados, porque y el partido lo tenés que cerrar. No tenés que hacer la heroica como hacía el otro muchacho, el Grassini, de ir a buscar el contradefensa y contra la Nui lo comíamos de a 3. Estás 10 hombres, partidazo que habían hecho los muchachos, contra un equipo que juega bien en serio y toca, y vos te regalás todo lo que hiciste en todo el partido, lo que peleaste, lo tiraste en 5 minutos. El cambio no era Obando, si sacás a Villalba y entra este muchacho, siempre me los confundo, Rivero o el otro, siempre me los confundo esos dos, no lo tengo bien en claro. Pero lo sacás también a Ocampo, el cambio no era para tener otro delantero más. ¿Por qué pones Obando para tener 3 delanteros? Si ya tenías a Urruti y Russo, te guste o no te guste. Cerrar el partido, faltando 5 minutos, poner un defensor, o poner un mediocampista. Si el gol vino porque la perdió Obando por el lado de la platea vieja. Ahí vino contra el gol, vino, fue gol de casualidad y siguió la jugada y después vino el gol. Así que el gol vino por Obando. Y porque se equivocó la dupla técnica, no cerró el partido, quiso hacer el heroico y le salió mal, te quedaste sin nada. ¿Cómo? Con el partido no podemos poner. No, ahí también me parece un buen debate el tema de los cambios de la dupla. Si con lo bien que estaba jugando Platense, banca la decisión de poner un delantero como Bando, o como dice acá el amigo, hubieran guardado y metido más gente en el medio. ¿Por qué no escuchamos a uno de los delanteros de Platense que hoy se ha ganado la titularidad? Porque tenemos a la voz de Pellegrino. Vamos, Pelegol. Ayer, Pelegol. Muy resistido, ¿eh? Muy resistido por el momento. Y ahora hay que hacer un paréntesis porque acá. Porque y hoy te por digo, para mí es el nuevo titular. Hay que hacer un paréntesis y decirlo, porque Pellegrino, muy resistido, de hecho hasta el año pasado. Sí, hasta siempre, nada. Hasta el año pasado, cada vez que entraba, creo que mostraba por momentos algunas cositas, pero hoy se está sentando. Hoy está resolviendo mejor, está jugando mejor. Por los huevos que tiene. Sí. Porque tiene dos huevos gigantes como lo de Codor. No, lo de. ¿Cómo es que se llama? Lo del que tiene dos huevos así gigantes. El pájaro, el uyuyuy, ¿sabes? Porque le dicen el uyuyuy al pájaro, ¿no? Porque aterriza tipo un avión. No, porque el pájaro uyuyuy aterriza tipo un avión y cuando aterriza. Uyuyuyuyuyuyuyuy.
la palabra del jugador que para mí más huevos tiene en Platense, ponle la nota de mí, que es Mateo Pellegrini. ¿Cómo viste el partido ante un rival difícil como Godoy Cruz? Fue un buen partido, hicimos un buen partido. Con el empate nos costó los primeros minutos y con el empate nos acomodamos un poco. Y después con la expulsión, incluso creo que fuimos mejores, lo podríamos haber ganado. Y nada, con una jugada desafortunada sobre el final lo perdemos y mucha frustración. Bueno, primer gol oficial en el Estadio Ciudad Vicente López, ya que te habían anulado uno contra San Lorenzo, si mal no recuerdo. ¿Cuál es tu sensación hoy? No, te digo la verdad, estoy con más bronca que otra cosa por el resultado. El gol es algo lindo, obviamente, para nosotros, pero bueno, hubiese sido lindo si lo ganábamos el partido, o incluso con un empate que hicimos un esfuerzo muy grande. Más por el lado de la expulsión de Nacho, vi que lo fuiste a frenar por un momento, que le dijiste, fue un momento difícil. Sí, le dije que piense en él, que ya está, ya había pasado y no sé, por miedo que lo informen. Lo traté de tranquilizar en un momento de que las revoluciones están muy altas y se la quise bajar un poco. Y por último, por el lado tuyo, vi que en el segundo tiempo, cerca del cambio, tuviste un masajeo ahí por la zona del cuádriceps. ¿Tuvo que ver con el cambio? ¿Fue solo por cansancio? No, yo estaba para seguir, pero tuve un golpe con el arquero y hay una paralítica en el cuádriceps, pero más que eso no fue así. Nada, el cambio fue decisión del cuerpo técnico. Bueno, muchas gracias, Mateo. Es un montón. La palabra de Mateo Pellegrino, para Platense a lo ancho, el abrazo enorme para Toto Trepiana, otro de los hermanos buenos, recordamos. Siempre yo digo que hay un hermano bueno y uno malo. En este caso Que vienen encima. Hay dos buenos y uno malo. El malo es el que no vino, por eso está acá desde el minuto cero el amigo Sebastián Pagano. Si no hubiera estado un ratito el amigo Agustín Trepiana, hoy no le está justamente. Así que nada, el abrazo enorme para Toto Trepiana, que se hizo cargo de las notas en zona mixta para Pellegrino, para Suso también, que fue la que estuvimos pasando hace un ratito. La palabra de Pellegol. Se viene, a ver, un Pellegol que fue resistido por quien les digo, inclusive. Sí, sí, sí. Creo que por todos, en su momento fue resistido. Hoy es el 9 titular. Sí. Hoy es el 9 titular. Ahora, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. No sé si por una deficiencia en los delanteros que trajo Platense, o si por... Porque lo que no quiero hacer. Yo lo que quiero es destacar... No, yo creo que en rendimiento se lo ganó. Destacar su rendimiento. Se le empezó a abrir el arco, empezó a echar goles, aparte del rendimiento. Hay una cosa también. En este equipo, por momentos, es muy difícil hacer un gol porque es un equipo con muy poco gol. Pero tiene el arco ahí. En todas las líneas. Pellegrino hoy se le abrió el arco y al rendimiento que venía teniendo, porque gana arriba, porque de abajo pelea, porque no da nunca una pelota por perdida, porque se hizo referencia arriba en el equipo, se ganó el puesto. O sea, para mí se ganó el puesto de 9, Mateo Pellegrino. Claro, pero aparte es raro porque va de la mano el mal momento de Ronaldo con el buen momento de Pellegrino y es una lástima, me parece, porque sí, creo que pero Ronaldo parece... tampoco que tuvo, te hizo un par de goles. Ahora yo pregunto, el mal momento de Ronaldo, ¿sí? Está bajo de nivel, ¿no se debe un poco también a que no está en el lugar donde él se siente cómodo? ¿Qué hacemos? Pregunto. Sí, puedo decir que no. Pregunto. ¿De qué se siente cómodo? Si es delantero. Si le gusta jugar de mediocampista, que ya chemo. Pero Ronaldo no es un encarador. A ver, el mejor momento de Ronaldo fue el reboteo en el área. El reboteo, la tijera, un zapatazo. Cada que cae una pelota, cada que cae una pelota medio en el aire flotando. Cambia. Cambio. Cambio, venga, dale. Montar el cartel. Vení. Llévate el mouse, papi, porque si no yo me confundo. Llévate el mouse. Chacho. Sale Nico Busto, hacemos cambio en Platense. Llamalo a Walter. Cambio para la dupla técnica de Platense. Nos llamó recién Sergio Gómez y nos dijo, che, saquen al muchachito ahí de anteojos y se pongan al de remera rojita. Bienvenido el señor Luca Trepiana. Buenas noches. Gracias, me acaloran, gracias. ¿Te acaloran? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Agustín, de vuelta, y sabés dónde están acalorando. Sabés dónde están acalorando, no vaya. La están acalorando. Se viene un... Y yo lo voy a decir así y me hago cargo. Hay que ganar. Me voy a hacer cargo. Socio 1171 de Platense. Ahí va. Ezequiel Alejandro Buti. Cédula de identidad, como decía el patrón. Platense Tigre, se viene un clásico. Si no lo viven como un clásico, realmente hay que ir a matar a alguien en la semana. Pero no a herir,
De, hay que ir a matar a alguien en la semana. Matar directamente. Es no, entiendo lo que sí. Y voy a parar. Y me ¿lo voy vas a explicar? Sí, me voy a explicar por qué. Año 1900, corría el año 1900 Tijiri 2. Teníamos que decir Tijiri porque el hijo de mil puta de Milei no nos dejaba decir la palabra. Dale, andá el hueso, dale. 1980, Tigre desciende en el año 1980, Platense tenía en primera, la misma cantidad de partidos, 54 jugados contra Tigre, contra Argentinos Juniors y contra Chacarita. Porque hoy se habla de que Tigre no es un clásico y el clásico es Argentinos Juniors, que si no sería Chacarita. Contra Chacarita había una amistad antes de los 80, en los años 70 había una amistad que se rompió porque cuando se juntaban abajo de la tribuna que va sobre la calle, no es Pueyrredón, es sobre Mateu, si no me equivoco, sobre la tribuna de la calle, creo que era Mateu, no me quiero mentir. Sí, Mateu, donde está la platea. Mateu, donde está la platea, ¿no? Sí, no, sí. Mateu es la platea, la otra es. Mitre. Sobre la calle Mitre. Un par de borrachos quemaron unos plásticos que tenía en ese momento la hinchada de Chacarita ahí por apagarnos pucho y se pelearon entre las hinchadas. Dicho esto, año 1980, Tigre se va a la B y Platense tenía en primera 54 partidos jugados con Chacarita, con Argentinos Juniors y con Tigre. El que me diga que Tigre no es un clásico, me pasa, me contactan en mis redes sociales, ponemos dos cuchillos en una esquina y nos batimos a duelo a muerte. Yo creo que la duelo a muerte con cuchillos. La discusión debería es ser, un clásico y hay que ganarlo. Yo creo que la discusión debería ser otra. Yo creo que Tigre y el Bicho son clásicos. Después, si querés, discutimos cuál es más clásico que el otro. Por eso. Y cada uno lo siente distinto. Correcto. Yo me crié de este lado de General Paz. Y cada vez que iba a un lugar y me encontraba con algunos muchachos y había problema, era con lo de Tigre. Muy pocas veces en mi vida me crucé con gente argentina junior. Correcto. Yo lo siento más clásico a Tigre. No sé porque, si hay, yo creo que hay que preguntar cuántos hinchas argentinos conoces. Yo conozco uno solo. Es buena la chicana que haces. Uno solo. Bien. No, pero si vos te cruzás un árbol acá, te cruzás con un hincha del Bicho. Bueno, claro, verdad. No estoy contando los algarrobos. Estoy contando solo los hinchas de carne y hueso, no lo de, tierra. Por eso digo, creo los que los monos son hincha del Bicho. Es un tema generacional, y es un tema también hasta te diría geográfico. Como digo, hay mucha gente de Platense que le cuesta cruzar General Paz para este lado. Entonces hay un montón. Entonces tampoco tiene tanto roce. Pero yo creo que clásico son los dos. Después entramos en una discusión de si este es más clásico. Yo le quiero ganar más a Tigre que al Bicho. Yo le quiero ganar a los dos por igual. Yo en lo particular le quiero ganar a los dos por igual. Pero el que me dice que Tigre no es un clásico, repito, dos cuchillos en una esquina, me contactan por WhatsApp, nos batimos pero en un duelo a muerte. Son los dos clásicos. A muerte, el que queda en pie gana. A muerte. Y, esto, porque, y hay algo que no dijiste. Audio al 11-31-09-40-34. Si no le ganamos a Tigre, tiene que renunciar hasta el que escribe los grafes en este programa, ¿eh? No queda otra. Que mueran todos. Ahí está, que mueran todos. Y después la otra, que hay algo muy importante, y ese es un mensaje, me parece, que para la dirigencia, bien, por momentos en la dirigencia se lo subestima a Tigre. Sí. Y no se baja línea a los jugadores de que es un clásico. Y así nos ha ido, ¿eh? Pero ¿cómo se le baja línea a los jugadores? Así nos ha ido. Hemos ido a jugar a cancha de Tigre con la premisa de, no, es un partido más. Hemos puesto premio muchísimo más alto para jugar con el Bicho que para jugar con Tigre, porque subestimamos a Tigre. Y el partido, yo como hincha de Platense, como dice él, soy socio también, lo quiero ganar. No subestimemos el partido. El partido que le ganamos, el último, que lo ganamos con gol de Castro, con la cagada de Marinelli, es porque lo salimos. No importa, pero nosotros lo salimos a jugar como un clásico y no como partidos anteriores que los jugamos en puntita de pie. Claro. ¿Sí? Entonces, quiero que el mensaje de la dirigencia que baje a los jugadores sea que el lunes hay que ganar como sea. Se cantó, no nos importa un carajo de cómo lo jugamos, no importa un carajo más nada que ganar. Hay que ganar, así de simple. Contame los últimos partidos, Platense Tigre. Los últimos partidos, desde la vuelta primera, fueron 4. Hay dos, 3 en la cancha de Tigre, 2 preferimos ni recordarlos. Hablame de los dos primeros. De los dos primeros, y bueno, fueron 0-4. Oh, ¡ay, me fui para atrás! Cambiame, Tigre es clásico, no le pongas signo de pregunta. No, es que es una pregunta. Hay gente que no lo siente como clásico. Yo respeto todas las opiniones. Yo creo que hoy en día son argentinos y Tigre, porque Chaca no existe.
No, pero con Chaca, realmente con Chaca no hay tanta pica. Como dice, la había cosa amistad con Chaca, Chaca. Había amistad con Chaca. En el último tiempo. Fue y además, hace 60 años la rivalidad con Chaca. Antes que la del bicho. Antes con la del bicho. Y fue por un par de borrachos, porque eran amigas las hinchadas de Chacarita y Platense. Bueno, termina, Lulo, perdón. No, es que es eso. Yo creo que los tres grandes rivales que tiene Platense hoy en día, que se espera el partido y sigue un clásico, son esos tres, sumado a Chaca. El tema es que Chaca está más preocupado por cabecear botella que por tratar de ascender. Y después tenés a Tigre, que si no es por Massa, se va a la B. Ya todos vimos la campaña que está haciendo Tigre. De hecho, es el peor equipo. Y esto es un dato que con más razón tenés que ir a ganarle. Es el peor equipo de los 28. Si nos ganan, entro desnudo a la cancha. No. Sí. Pota, nos están ganando 3-0. Que la gente vote en el chat si Tigre es clásico o no es clásico. ¿Puedo? Vote en el chat. ¿Puedo ir? Ahí está la votación, ¿no? Está la votación. ¿Puedo ir más lejos? Vamos a votar. Le quiero ganar 3-4-0. ¿Me estoy aventurando demasiado? No, es que hay que ganar una vez. Le quiero meter 15 goles. Hay que ganar una vez 4-0. Si no, si llegamos a hacer una pelotudez. Voy a hablarle al mismo que le hablé antes al principio de esta transmisión. Es momento de poner arriba de la mesa las dos pelotas que tenemos y hay que ponerlas arriba de la mesa y decir, muchachos, esto es un clásico. Pero ya de por sí, sacando a Tigre del mote, está jugando contra literalmente el peor equipo del campeonato. Si no ganan, pica la cancha. Una cosa lo firmo más. Ahora, entro es el en peor equipo a la cancha, voy preso. Por tabla, y si vos le ganás, te pones a 3 puntos en los promedios. Sí. O sea, bueno, seguís achicando... con equipos que están arriba tuyo, porque nosotros no nos podemos desprender de eso tampoco. No podemos desprender. Esta es la fecha para sumar. Pero igual no importa. Te tocó justo la mala suerte que tocaste contra Godoy Cruz. ¿Me lees el comentario este que está acá? Por favor, léemelo vos. Porque si no yo parezco un loquito de mierda, que siempre digo lo mismo. Los y la sos. Fecha pasada vino Pablo, yo no lo quise poner incómodo, pero decilo, lee. Esto viene con el tema de la gravedad, ¿no? ¿Qué dice? Me viene el comentario. ¿Qué dice? Algún día se va a saber la verdad de por qué la goleada que nos jugamos con Tigre 0-4, los referentes del equipo, entre paréntesis, ídolos para muchos, caminaron la cancha en mayúscula. Y acá, te cedo la palabra. La concha de tu madre, Lamberti, la concha de tu madre, Olivera. No, pará, pero yo te... Yo me hago cargo de lo que digo. Sí, la semana pasada, cuando me dijeron que no, porque fue bien chino y no dijiste nada, y Pablo lo dijo un montón, le tengo un respeto enorme a Pablo. Yo no lo quería poner como a Pablo. Pero, no me rompan las pelotas. Pero no lo voy a decir. Yo sé lo que digo y por qué lo digo y con quién lo hablé y los mensajes que yo vi. No lo vio nadie eso. No, lo vi yo. No ¿Vos lo viste? No. ¿Vos lo viste esos mensajes? ¿Vos lo viste? Yo, no me digas que no. Vos viste los mensajes que yo vi. Listo. No hay más nada que discutir. Hay que ganar la Tigre. Sabemos que puertas para adentro pasaban un montón de cosas y sabemos también que hoy el grupo es totalmente lo contrario a lo que era la situación también del club, la situación y también a nivel plantel es distinta. Entonces, correcto. Dejamos eso en el pasado. No lo dejemos en el pasado. Lo que quiero hacer pasó hace 2 perdón años. Si soy insistente, pero quiero dejar bien acentuado es que desde la dirigencia baje el mensaje que con Tigre correcto. Es clásico. Se puede remediar. Que nos dejemos de hincharlo las pelotas, como decimos, de romper los huevos, y salgamos a jugar el partido porque cada vez que jugamos, excepto el último, cada vez que salimos a jugar con Tigre, salimos a jugar como era un partido más y ellos lo jugaron como un clásico. Y así nos fue. Hay que salir a matar el lunes y hay que ganar como sea, no importa cómo. Se cerró la encuesta con 40 votos, 35 votos. 68-31. Es que sí, yo creo que eso no está mucho en discusión. El que dice que le da lo mismo jugar con Tigre que con Sarmiento, está mintiendo, porque... Chúpame la pija. O en otras palabras, pero está mintiendo, preferimos optar acá. Ahí me dice Lamberti fue para atrás. Sí, lo vengo diciendo desde que empezamos el programa, sí. Y delibera también porque deja pasar. ¿Puedo contar la misma historia que cuento siempre? Tengo 3 amigos de Tigre. Los 3 no se conocen entre sí. Tengo 3 amigos de la vida de Tigre, de uno, 2 del laburo, no tienen nada que ver uno con el otro, son de 2 laburos distintos y otro de la vida. Los 3 me dijeron lo mismo. Che, el primer gol no lo gritamos. El arquero dejó pasar la pelota. Y está todo bien con Delibera, con igual, Alberto. Para mí fue más correcta la salida de Delibera. Vos decís lo del 4-0. ¿Cuál es tu sensación en el 3-0? Porque en el 3-0 tuve la suerte de ir con... El 3-0 yo creo que con fue... Con Agustín y también. Y ese 3-0 daba la sensación que en el entretiempo... A mí, el 2-0, porque creo que fue 2-0, quedaba corto. Entonces, sí, ¿cuál para es, mí, ese, ¿qué ese es lo que tenés para decir más futbolístico? De ese 3-0. Para mí el 3-0 ese fue más futbolístico. Hay muchas cosas. Igual para hay mí, muchas cosas. Para mí. Vos te pones a analizar...
el 11 inicial de Tigre ese partido y el 11 inicial de Platense. Y había mucha diferencia. Por cierto, de la había Colidio mucha diferencia. Y Retegui. Colidio jugando en River, Retegui jugando en la selección de Italia. Ya de arranque había. Lo que no quita que pasó otras veces con otros planteles de Platense y la diferencia no fue así. O por lo menos, ¿qué le reclamamos ese día? La actitud. Nosotros nos fuimos 4-0 y no habíamos sacado ni una amarilla. No nos sacaron ni una amarilla. Como decía el DT. Entonces, no le pegamos a nadie. Un viejo DT, pero ¿no? Ni sin querer le pegamos, ¿viste? Porque una patada, cójanlos. Pero, es más, no pide una, una patada mala leche. Perdón, una llegada tarde. Perdón, te interrumpo, Seba, porque acá hay un comentario que le va a gustar muchísimo al conductor, a Ezequiel Buti. Dice Velcro Calamar: jugadores que te dan un ascenso a primera, se les perdona una cangrejada. No. A ningún jugador que va para atrás se le perdona una cangrejeada. Ninguno. A ninguno, ¿eh? Ni a Daniel Vega, ni a Daniel Alejandro Vega, cuando le gritó un gol a los hinchas de Platense que estaban en la vieja tribuna linier. No volvamos a cosas. Sí. Sigamos para adelante. Bueno, no. ¿Cómo le gusta revolverse? Pero basta de idolatrar a jugadores que no tienen que ser ídolos. No importa, cada uno idolatra al que quiere. Uno puede tener sus ídolos. Y yo no los voy a discutir. ¿Vos querés idolatrar? A quien se te ocurra. No importa. Vamos a poner son opiniones. Dos ascensos y te devolvió a primera. Son opiniones. ¿Querés idolatrar a Hitler? A él me echó para pija. Yo no te voy a decir cómo tenés que hacer. Voy a poner un ejemplo extremo porque nadie de acá, ni nadie de la transmisión, va obviamente a idolatrar a un dictador como Hitler. Me parece mejor la indiferencia que esto. Lo mejor es la indiferencia. Pero no se perdona. La cangrejeada no se perdona. Pero a nadie se le perdona. Dice Jorcito que es un montón. ¿Eh? Dice Jorcito que es un montón. Pegó el vino. Sí, le tomé el vino entero. Nadie. La cangrejeada, ir para atrás, no se perdona. ¿Cuántos jugadores pasaron? Pero perdón, la cangrejeada pasó porque se le dio la llave del club. Me pongo nervioso. Tranquilo. Se le dio la llave del club a dos tipos. No porque se viene Tigre. Pero y tenemos el diario del lunes. Entonces exijamos. Exijamos que ganen y que jueguen un partido como lo tienen que jugar, como un clásico. Porque vos perdiste 4-0 con Tigre, porque le diste la llave del club a dos tipos que fueron para atrás. Ya está. Listo, ya está. Dale. Sí. Jueguen el partido como lo tienen que jugar. Dale. Perdimos 4-0 en lo futbolístico, soy el primero en salir a decir: che, listo, perdimos bien. Perdimos bien, listo. Vos perdés bien 4-0, joya, listo. Hay que ganar. Ahora, la Tigre, yo tengo listo. Una reflexión hay que voy a hacer. Dale, a ver, Lula, voy a usar tus palabras. Dale. Que vos, en su momento, cuando nombramos las redes sociales, vos decías que por algunos tweets, por algunos comentarios de allegados, se estaba en la B Metro en cuestión de esas cosas, hacer cosas de B Metropolitana, como plantear si está feliz o triste. Claro. ¿Cuánto suma al presente de hoy y habiendo pasado ya 2 años, creo? Sí. ¿Cuánto suma seguir hablando del partido con Tigre? Tengo la respuesta. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. No. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El enfoque está mal. El enfoque está mal. Esto es lo que yo te quiero decir. El enfoque es: hay que ganar la Tigre. Vamos a decirle urgente de no cometer errores pasados y subestimar el partido. Es su historia. Si no la sabes, estás condenado a repetirla. ¿Hoy los jugadores tuvieron libre? A partir de mañana se focaliza en ti. A partir llegás al entrenamiento, muchacho. No, el un lunes, arma arriba de la mesa. Yo entiendo lo que sí. Pero el lunes que ganar, El lunes que ganar. Pero sí. Entonces, y hay gente que sabe lo que es Platense al mando del equipo. Eso es lo que. Yo no tengo dudas de que va a llegar la dupla. Y sobre todo a Sergio, porque Sergio creo que es el más de los dos, el que más identificado está con Platense. El hecho de decir. Todavía está el Somier King Saiz de Lamberti y Olivera en el vestuario. No me den para hablar. Pero no le den, no pero le den sí, letra, muchacho, vos, pero sí, no pero se sí. Trata de eso. Si vos te quedás estancado con un partido que perdiste 4-0 con Tigre y después perdiste 3-0, ya estás listo. Vas a quedarte en eso. Pero pará, lo que voy yo es insisto con esto: lo que pasa quien es no que conoce su historia está condenado a repetirla. Pero ya se sabe cuando cuál no se sabe la historia de lo que pasó, estás condenado a repetirlo. Pero seguí para adelante. Primero porque no lo hablaste,
porque no lo publicaste, porque no expusiste a quien tenía que exponer. ¿Cuándo pasó que lo expongan? El único recuerdo que tengo que se expuso a alguien fue al Pipa Goverville, cuando jugamos acá al reducido con Estudiante Casero, que un año y medio después salió en la radio pidiendo disculpas. Es el único recuerdo se expuso a algún jugador. Pero yo te lo banco. ¿Y pero para qué volvés para atrás? Si no vas para adelante. No lo expones, no lo repitas. No lo repitas. El no lo tiene que ser, le tenés que ganar a Tigre porque la gente ayer, mal que mal con el resultado opuesto, la gente se fue diciendo contra Tigre, cueste lo que cueste, contra Tigre hay que ganar. Es eso. Que sí. No importa si perdiste 4-0, 3-0, si le ganaste 1-0 con un gol de 4 que se comió al manco de Marinelli. No importa. Pero aparte, hay un mensaje ahí de Mariano que dice: Lamberti de Oliveira y Vega nos sacaron de jugar con Sacachispas. No. ¿En serio? Dale, decimos quién nos sacó de jugar. ¿Quién nos sacó de jugar con Sacachispa? ¿Quién nos sacó de jugar? ¿Sabés quién nos sacó de jugar con Sacachispa? Hay dos nombres. Hay muchos intérpretes. Dos nombres propios que estaban acompañados de un montón de gente. Y hablo de Pablo Bianchini, que estuvo acá sentado la semana pasada. Pablo Bianchini era el presidente cuando perdimos 4-0 con Tigre, ¿no? Porque Pablo dijo que no consideraba a Tigre clásico. ¿Pero por qué? ¿Se sabe el por qué? No, y más pero vale que no. ¿Por qué estamos matando y prendiendo fuego? No tiene sentido. ¿Para qué volvemos? Los que ya nos sacaron de jugar con Sacachispas fueron Pablo Bianchini y Fernando Buen. Escuchame una cosa. No volvamos a eso. Si acá lo que queremos dejar en claro es el mensaje y la bajada de línea del jugador y hay que ser insistente porque no es lo que, para no repetir el pasado nosotros tenemos que ser insistentes y recordarles que Tigre es clásico y que hay que bajar línea a partir de mañana cuando se junta ya en el vestuario. Tiene que haber en el vestuario donde se cambien los jugadores... Armas. No, armas no. Tiene que haber cosas pegadas para que sepan que el partido del lunes hay que ganarlo como sea. Mínimo una escopeta. Yo creo que Gómez Orsi, con tanta experiencia en el ascenso, conocen a Platense, salieron de Platense y han vivido, porque muchas veces los vimos en la tribuna, aún no siendo técnico de Platense, saben que el partido del lunes es fundamental para el estado de ánimo del club, de los hinchas, de los jugadores, de todo. El lunes hay que ganar, hay que salir. A ver, a este equipo no hay mucho para reprocharle porque siempre deja todo en la cancha. Puede jugar bien o puede jugar mal. El lunes hay que encontrar un plus. Sí. El lunes hay que encontrar un plus. Sí. Y salir a dejar más de lo que se viene dejando. El lunes hay que ganar para los jugadores y a los dirigentes. Si hay que hacer un esfuerzo con los premios, como se hizo con Argentino Junior, el día que hace el que ganamos ya con gol de Ayrton Costa, y Morgantini hizo el otro, Morgantini. Hay que hacer lo mismo y el lunes hay que ganar. No hay otro resultado, hay que ganar. No se trata de que sea el rival de Tigre porque es un clásico, no. Se trata de que enfrente tenés literalmente al peor equipo de 28. O sea, hay 27 equipos que son mejores que Tigre. No podés perder con Tigre. Tigre le ganó 1-0. La única victoria que tuvo Tigre en el campeonato es a Central Córdoba. ¿Equipo de quién? Ah, de Balbo. Balbo dirige a Central Córdoba. Tigre le ganó a Central Córdoba al equipo de Balbo. Le tenés que ganar porque es el peor equipo del campeonato. No podés perder. Y porque Platense... 1-2-9. O sea, una victoria, dos empates. Y no importa. Platense, al margen de que sea, de que haya perdido ayer, Platense cortó, creo que ayer, un invicto de no sé cuántos partidos, más de 10 partidos, me animo a decir, porque fueron 7 de la Copa de la Liga. Pará, entonces... Ahora fueron no sé cuántos. Tenés que ganar porque sos local y podés jugar contra el peor equipo del torneo. Estás tirando un buen dato. Porque ya está, perdimos el invicto ahora. Es como Arabia Saudita. Ya está, ¿viste? Listo, claro. Perdiste con Arabia Saudita. Bueno, ahora vamos a ganar el lunes. Agarra, ya está. Ya te sacaste la presión del invicto. No ganamos lunes, ahora ganamos el lunes. Si no ganamos lunes, entro y le pego. Y si juega ruso, entro y le pego a ruso. No, pero no se trata de ruso. No, pará, pero cambiamos la energía. Ahora hay que cambiar la energía. No, hay que cambiar la energía. Hay que ganar. La reconcha de su madre hay que ganar. Basta. Pero Chucky no tiene la culpa, ¿Podés condenarlo por la jugada con Central? Sí. Yo para pegarle a alguien, le voy a pegar a alguien. Yo lo condeno. Pero no. Yo no digo que sea culpa de él, pero lo condeno. Pero no importa, pero Chucky, por ejemplo, en el partido de ayer, está bien, tuvo dos situaciones, no es el que pierde el partido. Ayer Platense, si empataba, y quizá le estábamos pegando un poquito a Russo hoy, pero mucho menos de lo que hubiese sido con la pérdida. Sí, o sea, obvio, no. Si él hacía el gol, hoy estábamos hablando de... No, porque de tampoco le haces el 2-1 y te metes atrás, metes línea de 5 de vuelta. Está bien, y te lo empatan. Te lo empatan, listo, pero vos decís, y el foco ayer sale de Russo, no es el foco ruso. Sale el foco ruso y decís, che, el error es de por ahí que Suso, como decíamos, que el error, y hablás un poco mal de errores futbolísticos, que errores de una persona que no sabe patear el arco.
Bajamos un poco la espuma y allá pasamos allá están bajando como locos. Sí, dale. Pasamos un polideportivo un poquito, le damos un poquito bola a las otras partes del club. No, Platense fútbol. Listo. Chiste. Todo fútbol. No, bueno, pará, de Tigre no nos queda nada para hablar. No, de Tigre simplemente eso, le tienen que ganar porque es el peor equipo del campeonato, porque son horribles y porque si siguen así, de fondo se escucha por cucaracha la música nacional. No es que Platense esté para tirar manteca al techo, pero de Tigre no existe, no existe. Club Atlético Tigre. Massa, no existe, juega Tigre. Boca, un equipo, juega River, perdón, un equipo en el cual, por suerte, yo soy del 2000, yo no tuve la suerte de nacer con el fútbol con visitantes, bueno, así que aprovecho al máximo el tema de la... ¡Naciste hijo de remil, sí, puta! 12 de abril es mi cumpleaños, si Luca termina punto MP, estoy, si me quieren donar plata. Yo soy el más viejo por lejos acá igual. No, sí, vos sos por lejos, pará, sí. Pero lo que voy yo es... Yo soy el 91, vos 87. Dale, sí, termina Lulo. No, 85, termina Lulo, dale. A lo que voy es, no podés perder contra un equipo en el cual vas a la cancha de Tigre. Nosotros cuando fuimos a la cancha de Tigre, un equipo que tiene... camisetas de morón, literalmente, en el ingreso de la popular, un equipo que tiene dos camisetas. He visto tatuajes, y lo juro por mi hermana, tatuaje con la mitad del escudo de Tigre y la mitad de morón. No podés perder contra ese equipo. Morón. No podés perder contra ese equipo. Morón, Tigre, no Boca, arriba. Morón, Tigre, por eso, arriba. Boludo, o sea, imagínate lo difícil. Un día en la vida el hincha Tigre se levanta, se fija a ver si mira el Nacional o fútbol de primera, cuando había, ¿no? Elige si ver a Tigre o a Morón a la 4 de la tarde y después se fija si ve a Boca o a River. Imagínate el quilombo que para un hincha de Tigre, boludo. Cuando hay que entenderlos. Cuando yo hablaba de la amistad de Platense y Chacarita, era porque ambos odiaban a Tigre. En los 70, 60, fines de los 60, principios de los 70, cuando se pelean las hinchadas de Platense y Chacarita, odiábamos ambos a Tigre, y esto lo digo por conocimiento de causa, porque he hablado con gente de la hinchada de Chacarita, porque tengo muchos amigos de Chacarita, y lo digo públicamente, y no me molesta decir que tengo amigos de Chacarita. Pero eso, ¿qué termina es esta? No puede tener amigo otro cuadro, boludo. Claro, boludo. Hay que matarlo, hay que matarlo. ¿No te hincha de Chacarita? Pero también tengo amigos, pero eso también es el folclore del fútbol. El tío de un amigo era uno de los capos de la barra de Chacarita, entonces como que no me molesta decirlo. Y conozco muchos hinchas de Platense característicos de los que hablamos. Entonces, lo sé por ambas historias. Perdón, pero Velcro Calamar, ¿por qué? ¿Qué cara dura? Soy del 2000, te muestro el documento. ¿Por qué? ¿Qué cara dura? Es increíble que sea 2000, tenés razón. Pará, me estás rebardeando, me estás diciendo que te he dicho mierda. ¿Qué no, está pasando? No, eso es un nene, boludo. No, yo sé, el 91 es del 85. Pero me dice cara dura, me está acusando de mentiroso. Yo no lo puedo permitir. No, es que es increíble. Pasa que... Hay mucha juventud en el plantel de Platense a lo ancho y tenemos tres o cuatro viejos, básicamente, como por ejemplo, quien les habla, quien les estaba hablando hasta hace un rato, y el señor Emiliano Merlos, hoy acá. Porque Merlos se hace, pero también es, vos sos el 92, ¿no? Igual. 91. 91 también, como yo. Está perfecto, ahí está. Estamos del mismo año, nos llevamos unos breves meses de distancia nada más con el amigo Emiliano Merlos. Yo creo que para cerrar el tema Tigre, gane o muera. No hay que focalizarlo como si fuese un clásico. Sí, hay que focalizarlo como que es el peor equipo del campeonato. No es un clásico. Si no lo juegan como es un clásico, primero se van a morir todos. La concha de su madre. Te explico por qué primero es un clásico y por qué hay que ganarlo porque es un clásico. Porque por más que venga primero, hay que ganarlo igual. Por más que sea el Manchester, hay que ganarlo igual. Que venga último, que sean horrible, todo lo que quiera, es un valor agregado. El partido hay que ganarlo, no importa cómo vengan vos, no importa cómo vengan ellos, hay que ganarlo. Ahora que ellos vengan de esta manera, que lleguen a jugar con nosotros, en este, como decís vos, con poco punto, último en la tabla está. Cinco puntos. Último en la una tabla. Victoria sola. Una sola victoria. Eso es un valor agregado al que nosotros le tenemos que dar también el valor agregado, valga la redundancia. Y salir a ganarlo, y salir a matarlo, y si le podemos meter 6, meterle 6. Igual sabes que me corrijo, porque Tigre, en la situación en la que está, va a salir a jugar el partido el lunes como si fuese una final. Así es que para ellos es una verdad. Final, ¿y por qué? Porque es la manera de salvar la Copa de la Liga. Pero se afronta como eso. Yo creo que, en primera instancia, tiene que ir que Tigre es horrible. Después, es un clásico y es verdad, hay que ganarlo porque ellos lo van a salir a jugar como tal y van a decir, listo, ya está, perdido por perdido. 3 puntitos en Vicente López me salvan el semestre. Pero yo creo que el foco tiene que ser es Tigre. No existes. Son horribles. Voy a leer un par de comentarios rápidamente más.
Juanchi, mi amigo Juanchi Pugliese, dice, es al revés, Chac y Tigre tenían amistad, sí, ahí empieza la enemistad de la zona norte, sí, pero estamos hablando de unos 10 o 20 años más atrás de lo que yo estaba contando recién. ¿Qué más? Velcro Calamar te dice a vos, yo soy del 70, por eso te dice, y sí, amigo, bueno. Sí, te lleva a tener un poco más de 30 años. Y Chorcito dice, ¿vieron ese pibe que es de Tigre, Racing y Aldo Civi? Se tiene que morir ese chabón, boludo. ¿Cómo va a ser de Tigre, Aldo Civi, Racing, boludo? Está todo muy yo mal. Yo tenía un compañero en la facultad, en Tele Deportea, que Tele Deportea es lo más parecido a sacar el Pokémon GO y empezar a cazar Pokémones, porque es increíble la cantidad de gente que hay ahí. Había uno que era, no voy a decir el nombre claramente, la verdad que era un tipazo, hincha de Tigre, River y Atlanta. Y era socio de los tres. Nada. No, pero estás hablando de una cosa inédita. Insólita. La chicana con Tigre algo? Siempre fue, históricamente, de que estábamos los dos en la B Metro, de que ellos eran doble camiseta, siempre fue la chicana histórica. Esto es algo excepcional, igual. Me permiten decir algo. Dale. Las 22:50 en todo el país, y vos verás que estoy grabando un audio de WhatsApp para mandarle un gran abrazo. No voy a decir el nombre, pero sí, obviamente, un gran abrazo, un gran amigo mío que vive hoy en la ciudad de Madrid. Yo tengo un amigo que es hincha y socio de Vélez y de Huracán. No, pará. Es un garrón. Rarísimo. Raro lo que está pasando. ¿Qué hizo en la final esa? No, es muy raro. ¿Qué hizo en la final de Monzón? ¿Qué hizo? ¿La final de Monzón? Se fue a mirar a Madrid, boludo. Lo exilió Monzón, claro, sí. Ahí está, le mandamos un abrazo grande, un gran amigo. ¿Tenemos nuestro audio? 11-31-09-40-34. Bueno, voy a aparecer porque me estuvieron pegando todo el programa. Quiero decir que me ausenté por el cumpleaños, ya lo dijo mi hermano, así que tuve una semanita de vacaciones, de licencia. Quiero preguntarle al señor Buti, que leí un par de comentarios en Twitter, que había algunos que decían que por cómo venía Tigre, y pensando en los promedios del año que viene, del conjunto de Victoria, firmaba el empate. Quiero saber qué opina al respecto. Bueno, muy bueno el saludo. Muy bueno el programa, muchachos. Saludos desde Ushuaia. El que firma el empate tiene que morir. Este partido, estoy con Ezequiel Buti, el número de socio. 11-71. No, se tiene que morir. Si alguien firma el empate contra Tigre, que rompa carne de socio. Si alguien firma un empate, que lo rompa, ¿no? Que lo rompa. Si alguien firma un empate, tiene que morir. No hay que firmar. ¿Cómo más empate? ¿No firmás un empate contra...? Ayer no firmamos el empate contra Godoy Cruz. Lo vamos a firmar un empate con Tigre. Es una locura. Hay contextos, pero el del lunes... Cortala, Pipo. El del lunes hay que salir a ganar. ¿Querés meter alguna gambetita? ¿Qué vas a hacer? 22:52. Se hizo largo. El territorio nacional. No, estamos llegando a las dos horas de programa como siempre. ¿Qué nos quedó? Mañana juega, empezamos un poquito, o para cerrar en realidad, esta doceava edición o esta duodécima edición del programa de Pala. Poquito con la reserva, mañana... Perdón, un comentario más para terminar con lo de Tigre. Lo dice en el chat, la verdad que no recuerdo si ya lo dijeron en el programa. Dirige el impresentable de Merlos. Poné la cámara un poco atrás. Todos los Merlos... No. Hay Merlos buenos como todo. Hay Merlos buenos, Merlos malos. Este muchacho es un impresentable total. Esperemos que... Pará, no le digas así a Emi. No, Emi. Lo peor es que él es el malo. El malo, por él eso. Él es el malo. Bien. Bueno, en este caso estamos hablando de una familia que son tres hermanos. Estamos hablando de Nico y Luki, que son los buenos. Como siempre digo... Si yo soy el malo, fíjate lo bueno que somos los Merlos, ¿no? Eso habla mejor de tus queridos padres, a quienes amo con un gran cariño y les mando un abrazo enorme, porque seguramente estén mirando el programa, ¿no? Ni en pedo, ¿no? ¿No están mirando? Y no, si le cobraba las clases de tenis a tu mamá, ¿cómo te va a mirar, boludo? Viene... Vamos, polideportivo. Dale, mándale. Polideportivo a través de Plata del Cerván, chao. Vamos, la reserva... Esto no es... ojalá que los datos sean distintos para darlos, pero son datos y hay que darlos. Sí, dale. Está último en su zona, con un solo punto, empató 1, perdió 5, junto a Argentinos Juniors, que es el rival de mañana. Ahora vamos a estar entrando más en detalle en eso. Argentinos Juniors, Barraca Central y Sarmiento son los 4 equipos en reserva que todavía no ganaron. Mañana la reserva juega un partido de visitante contra el Bicho a las 3 de la tarde. Todos los partidos de reserva se pueden ver por la página de la liga. No me acuerdo cómo es la página de la liga ahora.
cuando nos paguen lo nombramos si quieren. Nos gusta laplata.com.ar. No, sí. Así que nada, la reserva mañana juega a las 15 horas, un clásico. Lo tiene que ganar, yo creo que los pibes sí lo ven como clásico. Está el ejemplo de Tigre. La reserva había perdido, creo que 4 seguidos, jugó con Tigre. Se vio otra cara en lo que fue el partido en Galván. Empataron 1-1, arrancó perdiendo la reserva 1-0. Lo empató y después la verdad que jugó con mucho huevo, con mucha pierna fuerte, dejó todo, logró el primer punto. A ver, ¿es un punto de 18? Sí, pero por lo menos el partido que tenía que jugar, lo saliste a jugar y espero, ojalá que el partido de mañana sea un puntapié inicial, mientras vemos que no queda nada, no. Efectivamente no queda nada de eso. Puta madre. Ojalá que sea una victoria, jugar mañana a las 3 de la tarde, pero la reserva no viene bien. No viene bien del año pasado, no vamos a hacernos los boludos, no creo que sea culpa de Bottinelli, por más que Bottinelli... No. Hubo un cambio muy grande en la reserva, prácticamente del año pasado a esta reserva. ¿Cuántos jugadores hay que se repiten? Y muy pocos. Está Tucker, pero porque lo bajaron, pero Tucker no estaba en reserva. Estaba con primera. Palermo lo había subido. Estaba Galimidi, pero ahora lo pusieron a Sumaví los últimos partidos. Creo que los que se repiten estaban Mavromatis. Toledo Pacheco no está más. Creo que es Mavromatis. Son muy pocos. Hay un cambio. Y alguno en el medio que grande. Otro, Monje. Yo no la vi y no quiero opinar desde el desconocimiento, pero tal vez también hay un cambio en la bajada de línea en el sistema Barrio de juego. Creo que en la reserva hay mucho. No hay nadie que lo importante maneje de la reserva es que después pueda nutrir a la primera de jugadores, que es lo que no está pasando en Platense. No hay nadie que maneje la reserva. Lo que está pasando en Platense es que el último jugador que subió de la reserva primera fue Pellegrino. Anteriormente, queremos decir que Valdazarra porque se fue a jugar afuera, Palavecino. Pero son todos jugadores de una gestión anterior y la nueva gestión aún no logró. Llevar jugadores del plantel de reserva al de primera división que puedan rendir y que puedan, aunque sea, alternar y mechar desde el banco y nutrir al equipo de primera. La no reserva ha sucedido. Era otra cosa. No yo he ido a partidos en Galván donde tenías al 9 Zainedine, el 6 Pellegrino, Short por afuera, Piñani. Tenías a Piñani. Tenías Valdivia, a Toledo Pacheco que ya estaba afianzado. Tenías a Lucas Jiménez en un buen momento. Que hablábamos anteriormente, que esto es de una gestión anterior. ¿Sí? Pedro Boca. Como vos quieras llamar, porque había un equipo también atrás. Pedro Boca. Había un Boca era el que era la cabeza de ese equipo. Pero a partir de que nosotros fuimos a primera división y que cambiamos toda la estructura. No logramos. Lo sacaron a Pedro Boca para traer a un chabón. No logramos. No, pero lo sacaron a Pedro Boca para traer a. ¿Cómo se llama este muchacho? No importa los nombres. A Tocali. Vos querés dar nombres. Que puede tener, lo que yo quiero hacer énfasis es que subimos a primera división y cambiamos la estructura. No subimos un jugador que rinda o que entre desde el banco. Obviamente Pellegrino, pero Pellegrino ya venía de antes. Y además, entonces, porque Pellegrino, si sos bueno, sos bueno. Entonces terminás. Claro. Todavía está en el debe. 19 partidos jugó Pellegrino. Todavía está en el debe de que se haga sentir que las divisiones inferiores de Platense están en primera división y que puedan nutrir al equipo de primera. Es que tienen que nutrir al equipo de primera. Porque si no, tenés que salir a buscar siempre jugadores que te dan 12 meses. No salís a buscar el lateral. Salís a buscar el lateral que está en la reserva. Y claro. No es salís a buscar a Bautista Esqueloto, no salís a buscar a Saborido, por más que Saborido haya cumplido y Esqueloto, la verdad que en los partidos que entró no desentonó, pero no lo vas a buscar afuera, pero lo buscas mal, en reserva. Claro, ponés claro. un pibe, ponés a Morgantini, ponés a Saya, claro. que ya de por sí la vida la van a dejar. Después, si son limitados o no, se va a ir viendo, pero por lo menos van a jugar con eso, es decir, de Galván a primera, listo. Yo hice las inferiores en Galván, claro, me rompo por Platense. Hashtag. Creo que pasó con eso. Zainedine lo mismo, Zainedine es un jugador que a mí me hubiese gustado verlo un poco más. Si bien no pero tuvo. No, pero no, fue suplente en Villa Dálmine. No, por eso, pero vos lo veías a Zainedine y sabías que se tiraba de cabeza al cruce. Sí, claro, eso. Por lo menos ese sentido de pertenencia. Si va a jugar a alguien que le da lo mismo correr o no, como Ronaldo hoy en día, que está bajísimo, vos lo ves a Ronaldo jugar en la cancha y tiene una paja tremenda. Vos ves que la pelota le pasaba a metro y decís. Ay, la cara de Ronaldo es como. Corre, la concha de pasó 2 metros. Corre, boludo. Le juega a Zainedine, que se tiene de cabeza. Eso es anímico. Si lo pones a Zainedine o a Tucker, van a ir de eso cabeza. Eso es anímico, pero lo que vos decís. Hoy por hoy la sensación que da es que, como decís vos, capaz que entraban y se mataban, pero hoy no les da ni siquiera para eso, o por lo menos es lo que se ve desde abajo para arriba, de que no hay ninguno que tenga la fuerza, aunque sea para ganarse un lugar en el banco, y no te digo ser primera opción de cambio,
pero aunque sea que esté en consideración del cuerpo técnico y entrar, ser tercer, cuarto cambio, entrar un ratito, que se empiece a fogonear. El Pellegrino fue un caso excepcional, porque Pellegrino arrancó el año jugando, sacándole el puesto a Suso, sí, de lo que hablábamos antes, pero con muy buenos rendimientos, y se ganó el lugar, pero de punta a punta. Y hoy no nos pasa, no nos pasa ni siquiera con un cambio, porque los jugadores que entran no rinden, y nosotros hace un rato lo estábamos matando a Russo, y Russo es de las inferiores, y cada vez que entra tampoco rinde, tampoco convence, y viene de las inferiores, entonces hay una falencia, bueno, hay un debe ahí en Platense que hay que trabajar. Bueno, ¿quién debe, quién tiene que trabajar? La misma persona que hoy hace poner yo sí lo sé, Facundo Russo, la misma persona que lo hace poner a Facundo Russo, que lo hizo poner a Baldassarra, Franco Baldassarra, la misma persona que hizo poner a Nacho Chor cuando ya no tenía más nada por brindar la Platense, la misma persona que fue y vendió a Pellegrino de una manera correcta, la misma persona, esa es la misma persona que tiene que tomar una determinación y una decisión como dirigente de Platense en hacer algo con las divisiones inferiores de Platense, porque había un tipo como Pedro Boca que se encargaba de que desayunen, de que almuercen, de que merienden, de que cenen, de que estudien y de que descansen lo que tenían que estudiar. Sí, Entonces, las divisiones inferiores de Platense tienen que volver a tomar ese rol. Porque durante un corto tiempo vos tenés que analizar lo también los recursos que tenían uno y los Pedro Boca no tenía ningún recurso. Salía y le pedía, mi viejo tenía fábrica de pasta y me llegaba mensaje, ¿tenemos algo? Escúchame, tenemos algo. Está somos buenísimo. Fabricante, más vale que tenemos algo. Escúchame, está buenísimo que nosotros valoremos y resaltemos el laburo de Pedro Boca, porque hay que hacerlo, porque le sacó agua a las piedras. Sin dar nombres, pero hago un análisis simple, básico, que me despierta una alarma. Hay algo que me despierta una alarma. Vos estando dos categorías abajo, le diste jugadores a un equipo de primera división, porque sin ir más lejos, Infanti Morgantini. Sí. Morgantini creo que, si no me olvido mal, debutó en cancha Armenio. Sí, Infante debutó en cancha Talleres de Escalada. Son jugadores que venían del ascenso y te terminaron nutriendo el equipo de primera. Terminaron jugando una final de una Copa de la Liga en primera división. Correcto. Y hoy te cuesta mechar jugadores que aunque sea jueguen 15 minutos. Uno. Y que rindan, o que por lo menos que den esa sensación de que tienen algo para dar. Hago una pregunta. Se me vino a la cabeza, la verdad que no la desarrollé mucho. ¿Te juega en contra para las inferiores y para la reserva haber subido a primera? Porque es eso que vos decís, listo, juega contra colegiales, juega contra San Carlos, juega contra... ¿Te cambia un poco eso de decir, no, al contrario, mentalidad de decir, estoy en primera, me van a traer quizá no, a Bautista Barros? No, al contrario. Ya de primera vos tenés jugadores... Que llegan a reserva con roce de primera división. Claro. Porque en cuarta, en quinta, en sexta, hicieron roce, jugaron contra Boca, contra River. Eso te eleva el nivel. Pero eso va progresivamente. La segunda parte es que vos vas a las pruebas en Platense ahora y tenés miles de pibes que se quieren probar en Platense cuando hace 10 años los tenías que ir a buscar y decirle, che, querés venir a jugar a Platense. Hoy vienen a jugar a Platense. Entonces, todo el contexto de hoy es favorable para que tengas algo más y no lo estás teniendo. Necesitas un predio donde puedan dormir, donde también puedan comer, pero no donde puedan hace 10 años estudiar. Hace 10 años lo no, teníamos. No, y eso es lo valorable de un tipo como Pedro Boca. Bueno, pero más allá de eso, le agradecemos a Pedro Boca, eso está clarísimo. Lo que yo, sin dar nombres, lo que quiero... que no pero sé era de él. Lo que quiero decir es que era de él, no era de Platense, era una idea de él, era decir, algo que no, che, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto, decía si, el tipo. Si con cero recursos sacamos mucho más que con muchos recursos. Claro. Hay algo que está fallando. Bueno. Hay algo que está fallando. Dirigencialmente hablando. No, lo que está fallando es dirigencialmente hablando. Y yo me hago cargo de lo que digo. Y repito, una y otra vez. No hagan cargo a todos los que participan del medio. Hagan cargo a Ezequiel Buti, soy número 1271. Que me quiero llevar un tribunal de honor, le voy con pero un... ¿qué, me importa? ¿Qué ganamos con esto? Me chupo un huevo. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos hablar de lo que está pasando y de lo que está faltando en Platense. Pero para ser verdaderamente un equipo de primera como lo eras antes. Que tenías un colegio, que tenías una pensión, que tenías pibes que venían del interior y comían y vivían del club porque te iban a generar algo. Porque les veías un futuro. El futbolista es futbolista igual. Hay casos... hay futbolistas que no sirven. No sé, citemos el caso, por ejemplo, de que fue uno de los que más sonó en el último tiempo, de Echeverry. Echeverry en River. Seguramente Echeverry le dieron de comer y le dieron de todo. Sí. Y Echeverry se fue a la mierda. Entonces, y tampoco bueno, es que bien. No, si vos le das de comer bueno, y todo. Bueno, pero ahí tiene que ser pillo como dirigente en blindarlo.
No, tardaron, no, tampoco pero, tan fácil. No, no es tan fácil. El proceso no tiene que ver con la decisión de un jugador en sí. El proceso tiene que ver con el resultado que vos tenés del proceso ese sobre un jugador. En el caso que vos decís de Echeverry en River, River fue a buscar a Echeverry, no sé dónde lo fue a buscar, pero trajeron, lo hicieron jugador, lo hicieron persona, y tenemos que ir cerrando, te lo voy a dejar a vos, no, lo hicieron persona, y le da a River algo, que es lo que nosotros no logramos. Claro. Nosotros no logramos, con mucho más recursos que hace 10 años, claro, sacar lo que sacábamos hace 10 años. Hace 10 años, con mucho menos recursos, las inferiores nutrían mucho más al equipo de primera que hoy, que estamos en primera. Correcto. Y llegaban jugadores, correcto, que tenían competencia contra equipos de Metro y DC, y terminan compitiendo en primera. Hoy, con jugadores que compiten contra equipo de primera, no logramos poner ni siquiera en el banco. Es muy difícil. Entonces, hay algo que está fallando. No vamos a entrar en detalle, si este, el otro, no. Hay algo que está fallando y hay algo que hay que cambiar. Hay algo que hay, aparte del predio, hay que hacer un proyecto distinto porque hay cosas que están fallando. Hay que pensar en un norte, hay que empezar a laburar en un norte en las inferiores. No es cuestión de... ¿Pero para cuál es el norte? ¿Que se desvivan por jugar con Platense? No, claramente se demostró que con ganas no alcanza. Yo tengo muchas ganas y yo no puedo llegar a primera, claro, ni de casualidad. Pero claro, yo también tengo ganas de jugar al fútbol, boludo. Y me rompí la rodilla 3 veces en menos de 10 años. Entonces, no es una cuestión de ganas. Es una cuestión de un proyecto, de tener un norte, de empezar a trabajar. Yo creo que también es saber un combo. Ahora, Argentinos, por ejemplo, volvió a cerrar acuerdo con Aaron con dice, Parque. Pero mira lo que dice Aaron. Dice, pero no tenés lugar para que vivan los pibes. No tenés escuela, no tenés predio propio. Eso es lo que hay que empezar a laburar. Antes lo teníamos. Yo entiendo lo que dicen, ¿eh? Y es verdad. En la época que sacabas jugadores, soy ferviente. Soy ferviente, insistente en que necesitamos un predio. No, ahora, lo necesitamos hace 2 años. El predio ya deberíamos tener un predio. Soy insistente. Una pensión, todo lo que decía Pablo el otro día, que es prioridad absoluta el predio. Es prioridad absoluta. Tiene que ser prioridad. El predio ya debería estar. No solo para las inferiores, sino para la primera. Pero pará, eso está clarísimo. Le pregunto al 3 de escena, ¿por qué tiene que ser previa un predio? Hoy en día, ¿por qué? Y porque, pero antes porque, no lo tenías. Porque si querés Marco Pellegrino, si querés más Thiago Palacio, eso no es casualidad. O sea, hay que gestarlo. Pero eso. Infante y Morgantini sí, pero sacándolo es, pero de eso, cancha. Pero eso se gestó con menos de lo que tenés ahora. Por eso. Antes de que hagan la cancha de sintético en Galván, había una cancha al final que era un triángulo. Lo mandaban a los pibes a entrenar ahí. Y con ese recurso, con un triángulo de tierra, sacaste más jugadores que con todos los recursos que tenés ahora. Con la capacidad de atraer jugadores, sacaste más jugadores antes que ahora. Hay algo que está fallando. Quiero cerrar con esto, no sé de dónde vas a ir. El lunes que gana, loco. Hay que ganar a Tigre. Déjense hinchar la pelota. Hay que ganar el lunes. Hay que ganar a Tigre. Viene mal, hay que hundirlos, hay que dejarlos muertos, muchacho. Hay que dejarlos muertos. Y no existe, son 28 de 28 en cuanto a estadística. Yo no existe Tigre. Quiero cerrar con el comentario de Yorcito. ¿Qué dice? Yo te leo la frase, pero vos la completás. Sí. A la suerte hay que acompañarla. A la suerte no hay que tocarle el culo. Lo decía un amigo. Muchachos, 23-07 en todo el territorio. Pará, cerramos si querés con ya lo último que nos queda. El básquet que cayó. El básquet perdió con Obras. Obras siempre un gran rival en la categoría. 90-85 el jueves ahí en Núñez, en Avenida Libertador. Próximo partido con los Cuervos en Boedo el viernes. También partido difícil porque los Cuervos ya se han asentado también en lo que es el básquet. Partido difícil, pero bueno, el básquet creo que hoy en día. Hoy en día es el mejor deporte que tiene Platense en cuanto a resultados. Ha jugado el Super 20, el Super 4, el Final 4 es. Final 4, ¿no? Final Super 4. 4. Super 4. Final 4. Ha jugado el Final 4. Y también está bastante bien. Así que nada, vamos el básquet, carajo. Y el pará, Fede Nestares Camargo dice: hacer pruebas de jugadores en el interior, no hay captadores. Otra de las fallas que tenemos como... ¿Antes había captadores? Claro. ¿Antes había captadores? No. Y sacaban más jugadores. Entonces hay cosas que están funcionando peor ahora que antes con muchísimo más recursos. Correcto. Es un agravante. Sí. Esto es lo que yo quiero decir y dejar en claro. Es un agravante. Otro agravante es que con los recursos que tenés ahora no hayas hecho un predio. Es una cosa que está en el recontradebe de la dirigencia y hay que hacerlo ya. Para mañana tenemos que tener un premio. El mismo que hace jugar a Russo, que se ponga las pilas para laburar. Pero, perdón, ahí voy a estar en contra de lo que dice Seba. Yo creo que si bien, o en contra parcialmente, si bien
el predio hay que hacerlo, se ha crecido institucionalmente a pasos agigantados, sí, realmente. Entonces, obvio, pero falta. También es una cuestión de prioridades. No, falta. Si hacían un predio de inferiores, le iba a decir, no, ¿qué quedó hasta el club? No está pintada la Liniers, no está. Yo creo que es un combo de todo. Es un se combo, priorizó es, lo institucional. Es una discusión, es una discusión, como decir, y es una realidad. Pero si vos me preguntás a mí, hubiese preferido antes de poner la butaca hacer el predio ahora. Que hayan puesto la butaca quedó lindo y estamos todos contentos. Claro. Pero el predio es una prioridad. Es una prioridad. Hay que resolverlo. ¿Cuánta gente dice qué lindo que está el club? Hay que resolverlo o con plata o con gestión o con las dos. Pero hay que resolverlo. Urgente. Yo creo que es una de las cosas que sí, que ya ahora sí tiene que estar en carpeta sí o sí. Al margen de lo que es ya la finalización de las obras en el estadio, que ya también ya eso se puede pausar porque ya está el estadio, ya lo pusiste a punto, no te vas a morir por faltan, tener un faltan palco. Cabines. No te vas a morir por tener un palco. Faltan cabinas. Creo que. ¿Vuelve Platense a lo ancho? ¿O tenés alguna? ¿Estás pidiendo una cabina? No, yo si pido cabina, va a estar la cabina. No hay problema. Ahí empezó. ¿Para qué le da letra, boludo? ¿Cómo me va a dar una cabina, boludo? En fin, yo creo que es una prioridad el predio. Pero también no hay que dejar de ver lo que se hizo en lugar del predio. Son obras que van a quedar para siempre y más si se hacen los palcos, es algo que va a quedar. Pero bueno, la verdad que sí, mientras nos ponen la música. Dale, pone la música a la concha de tu hermana, pelotudo. Dale, pedite. Cerra, dale, cerra. ¿Lo puedes pixelear al del predio? Y lo último queda el fútbol femenino. No vamos a menospreciar el fútbol femenino. Hoy en día, Platense con San Lorenzo y con Boca, si no me equivoco, son los tres clubes que tienen. Fútbol masculino, fútbol femenino y básquet masculino en primera división. Lo sería Ferro también, pero bueno, Ferro, ¿tú qué opinas? Y miramos para abajo a ¿qué es un Ferro? ¿Qué es un Ferro? Nos ocupamos para arriba igual. El fútbol femenino perdió con Boca 4-0, que hace rato Boca viene siendo el mejor club del fútbol femenino. Todavía no ha ganado, fueron 4 fechas, empató 3, perdió 1. No renunció, ya van a ganar. No renunció nadie de la comisión. No ha renunciado nadie todavía. Estamos un papelón. Seguimos papelón. Atentos los un papelón los que la un papelón que la comisión de fútbol femenino las chicas han salido, si no me equivoco, salieron cuartas o quintas el último campeonato, siguen haciendo las cosas bien. Nah, hace años. Estoy haciendo chiste hace tengo, años, sí, saludo tengo para tengo una gran amistad con la persona saludo, que sí, como sí, dale, que dale. Laburan en el fútbol femenino Platense, tengo una gran amistad por eso dijo eso. Es fútbol. Dale un nombre, cuando ahora hacen las cosas bien dan nombres. Estabas matando recién dan nombres. Vero y Juan Weigand, dos personas que han laburado mucho por el fútbol femenino Platense. Con pocos recursos. Arrancaron entrenando. Arrancaron sin lugar y entrenando en el triangulito ese que se llama de Galván. Sin recursos. Pusieron, fueron el tercer equipo. O el tercer club del fútbol argentino en poner una categoría sub-10. Así que nada, obviamente. No, pero ha salido a hablar el técnico de la selección argentina y ha dicho que los mejores clubes que trabajan en inferiores. Mira, ahí tenés Boca, un ejemplo de que con pocos recursos se puede hacer mucho. Eran también. River, Guayurquiza y Platense. Dijo River y Platense. River y Platense, pero fue uno de los primeros tres clubes en tener sub-10, sí, muchachos. Por eso uno hace. Creo que es Mili Martín que ya es. Convocada a la selección en las distintas categorías hace rato ya. También, si no me equivoco, tiene la hermana o una Martín más. No sé si será la hermana o será una familiar. No sé. No, no lo sé. No lo pero sabemos. Bueno, aparece para no poner. No lo confirmo. La hermana, pero no, ¿el hermana? Sí. El hermana, ok. Pero para poner un poco en contexto de que uno hace el chiste. Pero es de la familia, parece. Ya la familia está tocada por la varita. Nada. Básicamente eso, el fútbol femenino ahora juega contra Estudiantes de Caseros, de local, la próxima fecha, y ojalá que se les pueda dar la victoria a las pibas, porque la verdad, chicas vienen... Me corregí. No digas Estudiantes de Caseros, porque ese equipo de mierda que tiene una cancha en Caseros y que la tenían colegial, le gusta que le digan Estudiantes. Pero está bueno, boludo, porque es inclusivo, tienen palcos de un lado para la gente de poder adquisitivo, y lo otro tiene una cárcel, porque no vos lo ves acá de rejas. ¿Por qué estamos guardiando Estudiantes? ¿Por qué estamos guardiando Estudiantes, boludo? No entiendo. Porque juega el femenino ahora contra Estudiantes. Porque es el femenino. Aparte ya te prohibieron una vez entrar a la cancha, ¿querés que te la prohíban otra vez? ¿Para qué sí? Espero no tener que ir nunca más. Claro, el proyecto sería no volver a jugar. Cerramos el tema polideportivo. El programa. Una mención más, háganse socios y hay que ganar contra Tigre. No, la última, el mensaje de Lucas Merlo. Sin que se ponche, puedo ver la cara de Emi pensando, váyanse de mi casa, por favor. Se va a enfriar la pizza. Lo último, y ahí yo te voy a dejar la palabra. Dos cosas. El lunes, obviamente todos a la cancha. Tratemos de ir temprano. 20 horas, lunes 20 horas. Lunes 20 horas, no tratemos de ir temprano, no hay excusas, hay que ir a alentar y alentar.
Vaya, no la muera. Segunda, hay que ganar. A los dirigentes, a los jugadores. Y voy a ser insistente con los dirigentes porque tengo esa sensación que por momento los subestimamos. No subestimamos, es un clásico, hay que ganarle a Tigre, hay que dejarlos muertos. Si nosotros le ganamos a Tigre, le empezamos a matar y lo dejamos bien hundido en el fondo. El lunes hay que ganar, muchachos, dirigentes, jugadores, Gómez Orsi, ya lo saben. El lunes todos a la cancha y hay que ganarle a Tigre. Te dejo la palabra y no me importa decir más nada. No, ya está. Creo que... Yorcito falta la facultad para ver a Tigre. Yorcito falta la facultad, bueno, excelente. A todo lado hay que faltar, no a la facultad. Al trabajo, hay que ir a la cancha. Adivina quién cursa a mi profesor, si me está viendo, no hay chance que me esté viendo. Yo estoy mal. Le mandamos un saludo. Tercera falta de tres. O sea, ya me quedo al límite por ir al partido con Tigre, pero bueno. Hay que ganarlo. Aguante Platense, la concha de su madre. Aguante Pelegoli, Gracín, la concha de tu madre. Nos vamos, 23-15 en todo el país. Nos vamos, nos retiramos. Les agradecemos por esta participación en este 12º programa de esto que llamamos el programa de Pala. Nos encontramos el próximo martes. Recordamos siempre, y antes de terminar lo digo, no laburamos los fines de semana. Pero sí los feriados. Pero sí los feriados, claro. Si Platense juega un viernes, un jueves, sí lo vamos a hacer un viernes el programa. Pero si juega un viernes, un sábado, un domingo, el programa lo haremos el día lunes. Si juega el lunes, obvio, como hoy lo hacemos el martes, Platense juega el lunes a las 20 en Vicente López. Allí tienen que estar todos. Perdón, y nosotros... una acotación más. No es excusa. Si vos no lo podés ver, lo tenés subido a YouTube. No hay excusa. Correcto, no importa. Correcto. Platense juega el lunes como ayer, el próximo lunes también a las 20 horas en Vicente López. Vayan todos, por favor. Si no, nos agarramos duelo a muerte con cuchillo. Nosotros nos encontramos el próximo martes a las 21 horas. Después de lo que será, esperemos, por favor, gánenle a Tigre la concha de su madre. Nos encontramos el martes que viene a las 21 horas en esta 13ª. Cerramos la 12ª. Gracias por estar en esta nueva edición de esto que llamamos el programa de Pala. Chau, hasta la próxima. Saludos. Bendición. Pelegoli, Gracini, la concha de tu madre.